vamos a hablar de una persona muy especial. Se llama el doctor Evan Alexander. Yo me compré el libro cuando salió. El libro es realmente complicado de entender, ¿vale? No es un libro fácil de entender. Es fácil entender la parte donde él visita. Bueno, para hacer un resumen de la historia de Evan Alexander, él es uno de los neurocirujanos más importantes del mundo. Es neurocirujano, o sea, de los que opera el cerebro y esas cosas. Bueno, una eminencia en Estados Unidos y en el mundo entero. Él se confiesa ateo, confeso. Él, en el libro, incluso pide perdón a los pacientes que ha tratado, porque hay pacientes que le cuentan que han estado en el umbral de la muerte, en ese umbral, ¿no? En ese paso al más allá, que luego, bueno, pues todos relatan la misma historia, ¿no? Que han estado en un túnel oscuro, que de repente, bueno, aparece algún familiar. Algunos, cada uno dice una cosa. Uno dice que es un familiar, otro dice que es Jesucristo, otro que es un ángel. En este caso, él dice que no ve a nadie de su familia, que solo ve a una mujer muy bella, bellísima, que le dice, bueno, para empezar, él, bueno, pide perdón en el libro porque él siempre dice que cuando le contaban esas historias a los pacientes, pues que los trataba no con desprecio, pero que, como decía, pues la gente, pues como son los científicos, ¿no? Los científicos, es lo que ocurre con Robert también, del Mossad, o lo que pasaba con Santo Tomás, cuando no creyó que Jesucristo había resucitado y tuvo que aparecerse delante de Santo Tomás y decirle, Santo Tomás, benditos son los que sin creer, los que me han visto y creen en mí. Tres veces benditos son aquellos que no me han visto y creen en mí. Y le dijo, mira, acércate, toca mis huesos y mis músculos para que veas que soy yo tu maestro, soy Jesús. Y entonces Santo Tomás se tira a llorar al suelo, pidiéndole perdón a Jesús, y Jesús le levanta y le dice, no tengo nada que perdonarte, pero no seas tan descreído, es decir, cree las cosas cuando te las digan, sobre todo si te las dice Jesucristo, ¿no? Y te las dicen los demás discípulos que la han visto, porque él se apareció de varias formas, en materia, en espíritu, en varias diferentes formas. Eso lo vamos a ver en la película de Mel Gibson con Jim Caviezel, que ya se ha rodado, se estrena en el 2021, creo, la película. La película dura 4 horas, se ha tardado 4 años en rodar la película. Dicen que va a ser bueno, lo ha hecho Jim Caviezel, que es el actor de La Pasión, que es la película más grandiosa de la historia del cine, y que no va a haber ninguna película que jamás pueda superar la película que se ha rodado, que habla de la auténtica resurrección de Jesucristo, es decir, de cómo resucitó y de cómo se apareció. Siempre hemos oído que Jesús, o sea, siempre hemos oído la palabra del don de la ubicuidad, ¿no? Mucha gente no sabe lo que es el don de la ubicuidad. El don de la ubicuidad es poder aparecerte en el mismo sitio, a la misma hora, en diferentes lugares del mundo. Es decir, te puedes aparecer en Australia, en Londres, en Polonia y en Barcelona, a la misma hora, el mismo día y en sitios totalmente diferentes, ¿no? Eso lo hizo Jesús. Pero eso, por ejemplo, la Iglesia no lo cuenta, la Biblia no lo cuenta. Sí, cuenta que se apareció 7 veces o algo así, pero se apareció como 40 y tantas veces. Se apareció en Egipto, en Persia, bueno, en un montón de sitios. Se apareció en muchos sitios, ¿no? Se apareció a sus apóstoles, a la Virgen María, a María Magdalena, mucha gente. Pero además la Biblia no cuenta que tuvo el don de la ubicuidad, es decir, que podía aparecerse a conciencia, con el pensamiento, en cualquier parte del mundo a la misma hora. Bueno, el doctor Evan Alexander trataba a los pacientes con, no con desprecio, él lo dice, él dice desprecio en el libro, creo. Que él, bueno, no habla que se riera de ellos, pero que no los tomaba en serio, ¿no? Que pensaba que estaban locos, o que habían tenido alucinaciones, o que una parte del cerebro fomentaba, bueno, pues una serie de. Todo el mundo sabe que el cerebro está, tiene, no sé si son 2 o 3 billones ahora mismo exactamente, de terminaciones eléctricas. Es decir, el cerebro es una máquina perfecta, pero también es una máquina desconocida. Es decir, un mecánico conoce
por ejemplo, el coche que llevaba Ronaldo en la foto que hemos visto, en el vídeo que hemos visto, que llevaba un Bugatti, el coche más caro que hay, vale 1,5 millones de euros. Ese coche es el más caro que hay, lo lleva Ronaldo y ya tendrá una mecánica súper compleja. Pero bueno, habrá gente que sabe de manejar esa mecánica, ¿no? En el cuerpo, en el caso del cerebro, pues es una máquina también muy, muy compleja, muy perfecta, pero no hay nadie que pueda, o no hay avances suficientes como para saber qué ocurre en el cerebro, ¿no? El cerebro es algo desconocido, conocemos el 8%, el 7% del cerebro, no conocemos más. Einstein llegó a tener una capacidad del 10% del cerebro, y por eso dicen que es el cerebro más prodigioso de la historia, porque si por ejemplo uno de nosotros, cualquiera de nosotros, tuviéramos solamente con tener solamente el 15% de cerebro más que el resto de la gente, es decir, de conocimiento del cerebro, seríamos gente privilegiada, o sea, podríamos mover objetos, hacer todo tipo de milagros que la gente no puede hacer. Porque el cerebro, ahí está todo, ¿no? Son terminaciones nerviosas y es todo un engranaje tan complicado que son 2 o 3 billones con B de terminaciones nerviosas. Con lo cual, fijaos lo complicado que es que en un cerebro cabe en la mano de una persona, en las dos manos de una persona. Tú pones las dos manos juntas y el cerebro de una persona cabe ahí. Y bueno, pues eso es una máquina absolutamente compleja, ¿no? Ninguna ciencia, ni la más ciencia más avanzada, ha podido descubrir nada. Los cirujanos, o neurocirujanos en este caso, bueno, pues cuando operan siempre tienen pacientes que les dicen, bueno, que han estado en el umbral de la muerte, que han visto, bueno, todos cuentan más o menos la misma historia, ¿no? O sea, realmente todos cuentan la misma historia, ¿no? Solo que algunos, al final del túnel, bueno, pues cuentan que les viene a recibir alguien. En algunos casos siempre unos dicen que es un ángel, otros que es Jesucristo, pero realmente nadie sabe descifrar quién es, ¿no? Él era ateo, como la mayoría de los científicos, ¿no? Aunque bueno, ya cada vez hay más científicos importantes, además premios Nobel, que ya empiezan a creer en Cristo y en las otras vidas y en Dios. Uno de ellos, por ejemplo, el más importante que ha habido, que es Albert Einstein, creía plenamente en Dios y decía que Dios era amor. Y que todo se fundamentaba en el amor, ¿no? Hay una película muy, 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 también muy complicada de entender, que yo recomendaría que la vierais. Lo que pasa es que la vierais varias veces, no una, porque si no es muy difícil de entender, que es Interestelar, que habla de ese tema. Habla justamente de eso, del amor, es el motor del mundo, ¿no? Por eso decía Jesús, quien esté de parte del amor tendrá mis bendiciones, quien esté en contra del amor tendrá las maldiciones del cielo. Eso no significa, y ahora aprovecho para hablar del amor, que quería Josué que hablara del amor, eso no significa el amor a tu novia, a tu mujer, a tu familia, a tus hijos, a tu perro, a tu mascota, a tu gato, a lo que sea, sino se refiere al amor. Jesús habló claramente. Y los discípulos se asustaron cuando Jesús habló y dijo que una vez que el alma abandone vuestro cuerpo, si habéis hecho los deberes bien, no lo decía así, esto lo digo yo así, pero si habéis hecho los deberes bien, ascenderéis a un plano superior de la conciencia. El que no haya hecho los deberes porque ha sido, bueno, pues ha sido delincuente, ha sido malo, ha hecho maldades, ha robado, ha estafado, ha matado, bueno, pues esa gente tendrá que volver a repetir curso, ¿no? Que como decía Jesús, no es un castigo. Tómatelo con humildad y como un aprendizaje. Porque solo en carne propia puedes realmente, si no es en carne propia, ¿cómo vas a aprender? Es decir, es como como la gente que tiene que probar su propia medicina para entender realmente lo que pasa con otros, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando se habla de la depresión, ¿no? Se habla de depresión y todo el mundo te da consejos. Todo el mundo viene a darte consejos sobre la depresión, pero ellos no saben lo que es la depresión porque no la han tenido. Entonces, te viene a dar consejos. A esa gente, cuando viene a dar consejos, yo le digo, mira, dale consejos a tu prima, a mí no me los des. O sea, porque cuando tengas depresión, entonces dame consejo. Cuando sufras una depresión, entonces me cuentas lo que es una depresión. Porque es muy fácil hablar de las cosas sin saber.
y en el mundo, y sobre todo en España, somos muy dados a saber de todo, a saber de todo. Todos sabemos de todo. Todos arreglamos la rueda del coche, todos arreglamos el motor de un coche, todos compramos hoteles para blanquear, todos sabemos hacer de todo, ¿no? Todos somos perfectos en todo. Sabemos, todos tienes una enfermedad, tienes un catarro y vas al bar y ya te dice el del bar, no, te preocupes que no lo conoces de nada el que está a tu lado y ya te dice que te tomes no sé qué, que eso te va a curar. O sea, todo el mundo sabe de todo, ¿no? En la entrevista a Santiago Segura, ¿os acordáis que le pregunté qué es lo que más odias de la gente? Y me dijo, la gente que lo sabe todo, la gente que te arregla la vida en un minuto. O sea, entonces Jesús decía que para tú guiar a la gente primero tienes que haber recorrido el camino. Es decir, yo sí puedo hablar de la depresión, porque yo la sufro, la depresión, y la he sufrido y la seguiré sufriendo hasta el último día de mi vida. Me ha tocado sufrir y ya está, como a otros les ha tocado un cáncer o les ha tocado lo que sea. La depresión te enseña a ser mejor persona, a tener más empatía por lo que sufren. Yo no tengo ninguna empatía, y lo digo abiertamente por los millonarios, ninguna empatía, ninguna empatía, ninguna empatía. Aunque al final, como decía Jesucristo, no te creas más que nadie, porque la muerte os iguala a todos. Es decir, al final todos nos vamos a morir. O sea, que lo mejor en la vida es hacer el bien y no hacer el mal. Pero hay gente que le gusta hacer el mal, o que le gusta vivir bien a costa de, bueno, pues de estafar, de robar, de mentir, de aprovecharse de la gente que está en un momento débil para poder hincar el diente y quitarte todo, como ha pasado en mi caso, y tengo cientos de pruebas que lo atestiguan. Pero bueno, yo no tengo que juzgar a nadie, ni juzgo a nadie. O sea, es Dios quien va a juzgar a esas personas, y un juez, supongo, porque la trama de la que estamos hablando, igual que la de Imanol Arias, igual que la de Nacho Vidal, pues al final el que la hace la paga, es así de fácil. Eso es un dicho muy español, el que la hace la paga, y si no, no haberla hecho. O sea, yo no tengo la culpa de que la gente le dé por blanquear dinero, por hacer sociedades interpuestas, por hacer sociedades pantalla y demás. Yo, eso sí, lo que os recomiendo es que no juntéis con la gente que tiene ese tipo de problemas, porque al final salís pringados vosotros. Eso es una recomendación que yo hago, personalmente. Ahora, que cada uno puede actuar como quiera. Es decir, ahí he visto, por ejemplo, como Aznar, por ejemplo, José María Aznar o Florentino Pérez, en cuanto han visto que todos los amigos que tenían en aquel entonces, amigos suyos con los que cenaban en sus casas y hacían fiestas y de todo, en cuanto Florentino Pérez y Aznar han visto que toda esa gente, políticos, han ido a la cárcel, ya les han dejado de hablar. Es decir, se han separado de ellos. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que la mierda se concentra, pero como tú te arrimes a la mierda se expande, y cuando se expande te salpica y te puede salpicar. Por eso yo recomiendo que toda la gente que tenga causas en las que estén metidas en secretos de sumario o que estén en investigación judicial o policial, pues que no, que mejor que se alejen, porque al final la salpicadura cae. Y el que, ya la haya hecho la salpicadura, le va a caer. O sea, es decir, aquí ya no vale el decir, no. En el caso del que yo hablo, que es el caso que a mí me concierne, la investigación comenzó en el 2011. En el 2011. Yo pensé que era el 2014, en noviembre, y fue en el 2011. Esa investigación lleva abierta desde el 2011 y se ha levantado ahora en el 2010. Todavía se sigue investigando cosas y se siguen sacando cosas y conversaciones grabadas, porque, bueno, para eso la policía está, la UCO, la UDICO, para sacar conversaciones del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, de cuando sea. Eso ya no es trabajo mío ni de vosotros, es trabajo de la policía. Yo solamente doy un consejo, que cuando veáis que alguien de vuestro entorno está metido en un jaleo, separaros de él, porque la policía no solamente pincha los teléfonos de la persona en cuestión, sino pincha los teléfonos hasta el panadero donde vas a comprar el pan. O sea, si vas a comer 10 veces al mismo restaurante, ten por seguro que al tío del restaurante le van a tener vigilado. O sea, porque la policía, y eso me lo enseñó mi padre,
eso no me lo enseñó nadie, eso me lo enseñó mi padre. La policía extiende la rama, los lazos, es decir, la policía lo que hace es abrir un arco y sobre un sitio empiezan a tirar del hilo y van tal. Por eso digo, pero eso es un consejo que os doy aparte del programa de hoy, que no tiene nada que ver. Es un consejo de separaros de la gente que tenga todo tipo de problemas, porque os puede salpicar. Os puede salpicar y en una de estas, sin haber hecho nada, el juez puede tomar partido por decir que habéis, que tenéis, que sois culpables. Es decir, al final, el que juzga es el juez, o sea, no es el policía. El policía descubre las pruebas, pero el juez es el que juzga. O sea, entonces, depende de cómo interprete el juez las conversaciones que haya grabadas, en las que a lo mejor tú no has hecho nada y tú eres inocente, pero a lo mejor el juez interpreta, o la policía interpreta, que esas conversaciones pueden ser tener un trasfondo de un lenguaje encriptado para disimular y para cambiar el lenguaje, y luego el juez es el que toma las cartas, no es la policía. La policía le da las pruebas al juez y el juez determina si es culpable uno o no. Por eso digo que mi consejo es alejaros de esa gente, pero ese consejo es un consejo de absoluto sentido común, ¿vale? En el tema de lo que estábamos hablando hoy, del cielo si existe, Evan Alexander es un cirujano, neurocirujano, que era confeso ateo. Menos mal que últimamente hay ya científicos que empiezan a creer en la existencia de Dios y la existencia de otra vida y de mundos paralelos, algunos premios Nobel incluso. El primero que creyó en eso fue Albert Einstein. Como decía, la película Interestelar habla de ello, pero habla de una forma muy complicada y además le falta una verdad que nos ha dicho. Hay unas palabras en la Biblia, estas están en la Biblia normal, estas no son de la otra parte, en las que Jesucristo dice que cuando os levantéis del sueño de la muerte y paséis a otro estado de la conciencia, a un elevado estado de conciencia, se os encargarán otras tareas del alma y las tendréis que hacer bien. Si no las hacéis bien, pues tendrás que volver a repetir. Ya no repetirás en la Tierra, repetirás en otro estado del alma o en otro planeta, en otro sistema solar o como sea. Eso ya lo sabrás el día que mueras. En el tema de Jesucristo dijo que una vez que el ser humano muere y abandona la carrocería, el cuerpo, que no sirve ya para nada, el alma continúa su destino. Si tu destino ha sido un destino bueno, porque has sembrado bondad, tu destino será bueno. Si tu destino ha sido un destino lleno de espinas, tendrás que pasar por las espinas. Es decir, tendrás que no, decía Jesús, no es... no te lo tomes como, tómatelo con humildad, decía, tómatelo con humildad y no te lo tomes como un regaño ni como una venganza, sino como un aprendizaje. Porque decía, ¿cómo es si no en carne propia, viviendo la maldad que tú has hecho a otros, cómo tú, si no lo vives, vas a aprender? Y es verdad, o sea, si tú has sido un estafador y un ladrón, tendrás que ser estafado para saber qué se siente. Porque cuando tú estafas a alguien o robas a alguien o mientes a alguien, le estás estafando. Y claro, el estafado sale perdiendo y sale dolorido, sale con magulladuras en el alma y en el cuerpo y en todas partes. Y es decir, o sea, es un dolor muy grande, muy grande. Porque a mí me ha pasado y me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo hace años y recientemente también. Y conservo todas las pruebas del mundo. Todas las pruebas del mundo. O sea, todas. Gracias a Robert, que no se llama Robert, porque su nombre es en hebreo, y tiene varias identidades porque él trabaja para quien trabaja. Ya lo sabe todo el mundo, para el Mossad, la SIDF, y él es el brigada del grupo Shayat número 13, el más potente y el mejor preparado del mundo. Pronto los veréis en España, porque van a ir a España 16 brigadas de Israel. Como están ya los 35.000 soldados de la operación Defender 2020 contra el Islam, de los Navy SEALs, de los Rangers y demás ejércitos de élite de Estados Unidos, ¿no?
ahora se van a mandar otros 35.000 más, o sea, se van a juntar 75.000 más todos los que van de Israel, que son también, pues calcula que sean, pues no sé los que serán, porque no tengo ni idea, no le he preguntado a Robert sobre ese tema, porque son temas que además él no me cuenta, o sea, él me lo da por encima, pero no me da, porque son operaciones especiales y no, lógicamente no se pueden contar. En el tema del ascenso del alma, Jesucristo, por ejemplo, dijo que una vez que uno muere, si ha hecho los deberes bien y ha sido bondadoso, generoso y no ha sido un estafador, ni un ladrón, ni un delincuente, pues tendrá una vida mejor, un destino mejor. O sea, tu alma irá a un sitio mejor. Si no, tendrás que volver a repetir curso. Si tú has sido bueno, subirás a un escalafón superior del alma. En ese escalafón superior del alma se te encargarán otras misiones que tendrás que cumplir. Jesucristo además habló de que no, pasado ese escalafón del alma a un estado superior del alma, los lazos familiares dejarían de existir. A lo que los discípulos, asustados, le dijeron: pero Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? Que entonces no habrá familias como hay ahora. Y dijo: no he dicho eso. He dicho que los lazos fraternales, o sea, de familiares, dejarán de existir. O sea, no existirá padre y madre, hijo e hija, sino que todos serán padre, todos serán madre, todos serán hijo y todos serán hija. Es decir, es el amor universal y eterno. Por eso Josué, cuando me dice que hable del amor, el amor de la tierra es un amor terrenal, es un amor entre personas. Pero cuando ya el alma abandona la vieja, bueno, pues el carromato, el vehículo, el coche, que es el cuerpo ya no sirve para nada, se pudre y se lo comen los gusanos o lo queman, pero el alma continúa su progreso. Entonces, en ese nuevo mundo, digamos, del alma, ya no existen los lazos familiares, existe el amor universal, el amor de verdad, porque el amor de aquí no es un amor realmente verdadero, es un amor ficticio. Eso no quiere decir que no quieras a tus hijos. Lógicamente, todos queremos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos y a nuestra familia. Y a nuestros amigos, que son de verdad, no a los de mentira. Pero él decía que en la otra estado de conciencia se eliminarán los lazos familiares. Los apóstoles, sus discípulos, le dijeron: pero Señor, Maestro, Rabí, ¿cómo dices esto? Entonces no va a haber... Decía, no. El amor se va a multiplicar por mil, decía. Se multiplicará, será un amor tan grande que no podréis ni abarcarlo, porque decía que todos serán padre, todos serán madre, todos serán hijo y todos serán hijas. O sea, es decir, es un amor en el que no hay lazos. Es decir, lo explica muy bien la película Capax, luego pondremos un corte, donde Prot, el que viene de Capax, del planeta que es capaxiano, le dice a Jeff Bridges, es Kevin Spacey, el Sprott, le dice que en el mundo donde él viene, del planeta Capax, no existen los lazos familiares. Entonces le dice Jeff Bridges: ¿y cómo es que no existen? Dice, allí no tenemos lazos familiares, allí cada hijo, sí hay familias y hay hijos, pero cada hijo aprende de una familia, de la otra y de la otra, porque existe la bondad. Allí no existe el sufrimiento, no existe el dolor, no existen las enfermedades, no existen los jueces, no existen la policía. O sea, allí cada uno, todo es amor. Entonces, cada hijo va aprendiendo de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. O sea, es un crecimiento espiritual, ¿vale? Eso lo explica muy bien la película Capax, que también tenéis que verla. Luego pondré un fragmento donde Kevin Spacey habla justamente de eso, ¿no? Que es lo mismo que dice Jesucristo. Lo mismo que dice Jesucristo en la Biblia, ¿no? Que no habrá los lazos familiares que aquí existen. Entonces los discípulos asustaron y dijeron: ¿pero cómo? ¿Entonces no va a existir el amor? Y Jesucristo dijo: no, va a existir el amor multiplicado por mil. Es más, dijo, será un amor tan grande que no podréis ni abarcarlo con vosotros. No podréis ni abarcarlo. O sea, vuestra mente no lo puede abarcar ahora mismo. No es finita vuestra mente para abarcar tanta información. Bueno, a lo que iba, el doctor Eben Alexander era ateo confeso, pero como Dios es infinitamente sabio, o Jesús es infinitamente sabio, pues le puso en una prueba. Jesús siempre utiliza
a la gente en el video, para ponerla a prueba y dar testimonio de él en los momentos más, más jodidos. Es decir, Jesucristo no te va a poner a prueba en un momento en el que tú estés feliz y radiante. ¿Por qué? Porque entonces no vas a tener nada que enseñar. Porque cuando uno está feliz y radiante, y eso yo lo he vivido en mis carnes y he aprendido de ello, he aprendido del error, cuando uno está feliz y radiante cree que es la hostia, que eres el mejor, que tú has conseguido todo por ti mismo y te olvidas de que ha sido Jesús quien te ha dado el don y los dones para ser lo que eres. Es decir, el talento que tiene Ronaldo jugando al fútbol o que tiene Messi no le pertenece a él, sino que se lo ha dado Jesucristo. ¿Por qué? Por algo será. Por algo será. Es una prueba que te pone en el camino. Igual que a los millonarios, igual que a los ricos riquísimos, igual que, por ejemplo, Robbie Williams, cuando le preguntan, dice, mi don, mi talento no viene de mí, viene de Dios. Ha sido Dios quien me ha dado el don y el talento para cantar, para componer y para tener el éxito que tengo. Pero yo no tengo ningún mérito, dice. El mérito es de Dios. Entonces, eso es la humildad que Dios pide a la gente. Es decir, yo en su época, pues cuando me iba muy bien, pues me olvidé de él y luego, bueno, me vino el hostiazo. Y lo he contado mil veces. Me olvidé de él y me vino el hostiazo. Ahora, gracias a Robert, me he abierto los ojos y sé quiénes son mis amigos, sé en quién puedo confiar y sé en quién no puedo confiar. Y sé dónde está la maldad y dónde está la bondad. Ahora ya, y he vuelto a reencontrarme con Jesús después de mucho tiempo, no mucho tiempo, pero sí de un tiempo en el que estuve separado de él. Cuando estás con Jesús, nada te puede ocurrir. O sea, él te va a poner un ejército delante de seres que tú no ves, invisibles, pero que existen, y vas a ser tu escudo. O sea, por mucho que te tiren lanzas, bombas y lo que sea, ni nada te va a hacer nada. Ahora, si no estás con él, estás desprotegido. Estás desprotegido. Entonces, cada uno que elija el camino que quiera elegir. Yo no soy quien para dar ninguna lección, y cada uno elige el camino. Yo solo sé que mi experiencia puede servir de alguien o de algo a alguien. Yo me iba muy mal todo, yo me uní en cuerpo y alma a Jesús y me empezó a ir muy bien, pero extraordinariamente bien. Me olvidé de él, porque realmente lo reconozco, me olvidé de él y las hostias que me vinieron por todas partes, pero hostias como pianos, ¿eh? O sea, hostias, pero tal. ¿Por qué? Porque en el fondo me castigó, me dijo, sí, o sea, te has creído que eras tú el... Tú eres el... Bueno, no te preocupes. Pues como tú eres tan importante y sabes tanto de todo y es tan inteligente, pues te dejo solo que camines solo. A ver solo qué puedes hacer. Y solo fue pues que me pegué una hostia detrás de hostia. Hasta hace 3 semanas que revocó un poder en el que se me estaba llevando a un sitio con una estrategia para llevarme la auténtica ruina. Es decir, para quitarme todo lo mío. Todo lo mío. Esa era la estrategia de los embaucadores para tal. Por eso yo revoco un poder. Cuando Robert me dice, revoca ahora mismo el poder aunque te estés muriendo, me da igual que tengas a punto de darte un ictus, que te lleven en un taxi a firmar a un notario hoy, me dijo, hoy, no mañana. Y eso fue un viernes. Si no lo llego a hacer, hoy posiblemente no tuviera nada ya, sería un mendigo. Pero gracias a Dios, pues Dios es sabio, me puso a Robert en el camino y Robert me dijo, y además se lo dijo a Michelle, le sacáis, me da igual que esté en una cama, me da igual que esté en el hospital, me da igual que esté a punto de que le dé un ictus, que vaya a firmar al puto notario antes de que cierren. Y menos mal que hice caso a Robert, porque si no hoy no tendría nada. De hecho, Robert se medio enfadó conmigo, me dijo, vete ahora mismo, le dijo, bueno, se lo dijo a Michelle, porque yo no, en ese momento ni estaba consciente, y me tuvieron que despertar, me llevaron en un taxi, bueno, una historia rocambolesca. La de película. Sobre el tema de Evan Alexander, es un neurocirujano que es ateo, confeso, pero Dios, como digo siempre, elige a las personas adecuadas para que den testimonio. ¿Qué ocurre? Evan Alexander no es conocido en España, pero Evan Alexander en Estados Unidos es un gran neurocirujano, es una eminencia
Y es un hombre que además lo que él diga, como se dice en España, lo que él diga va a misa. O sea, no es lo mismo que lo diga un señor que te encuentras por la calle, que está dando de comer a las palomas, a las palomitas o a los pájaros, o que está dando migas a yo qué sé. No es lo mismo eso que una persona que ha estudiado, que es neurocirujano, que estudia el cerebro. O sea, no es lo mismo coger a un idiota que va por la calle, que te dice que sí, que ha visto a no sé qué, aunque son psicópatas o tíos desquiciados, o gente que, bueno, tiene estudios, que tiene cultura, que tiene preparación y tiene tal, ¿no? En el caso de Ben Alexander, su currículum era espectacular, ¿no? El libro es complicado de leer. Yo me lo compré y es complicado de leer. Pero tiene una parte muy bonita, que es cuando él cuenta que él visita el cielo. ¿Por qué visita el cielo? Es la pregunta que se hace la gente. ¿Por qué visita el cielo? Bueno, visita el cielo por lo siguiente. Él era ateo. Jesús, como es muy inteligente y es sabio, y él tiene la verdad, pues dice, sí, pues como tú eres ateo y no crees en el cielo, no crees en mí, yo te voy a demostrar que sí existo y que el cielo sí existe. Como a ti, te elijo. ¿Por qué te elijo a ti, Ben Alexander? Esto me lo estoy inventando yo, o sea, no es una conversación que diga Ben Alexander, sino es lo que piensa Jesús. Me pongo en el pensamiento de Jesús. ¿Por qué te elijo a ti, señor Ben Alexander? Pues porque tú eres un neurocirujano y eres ateo. Entonces, si tú realmente ves el cielo y estás en el cielo y hueles el cielo y paseas por el cielo, cuando bajes a la tierra la gente te va a hacer caso. Porque no es lo mismo, insisto, que un tarao que está dando de comer a los monos en el zoo, que una persona que tiene estudios superiores, que es neurocirujano y que, bueno, pues que trata con todo el día con eso y opera todo el día cerebros. Entonces, le pone a prueba, es decir, le dice, es como una conversación, dice, te voy a elegir a ti para que luego tú des testimonio de lo que has visto. Y claro, tu testimonio sí es válido, porque es el de un neurocirujano. Además, un neurocirujano que incluso después, bueno, ocurre lo siguiente. Él estaba sano, pero bueno, de repente una bacteria entra en su cuerpo. Entra en su cuerpo, sabéis que hay bacterias que entran en el cuerpo y te pueden matar. O sea, nadie está a salvo de que una bacteria acabe con su vida, ninguno de vosotros, ni yo ni ninguno. O sea, una bacteria te puede entrar en el cuerpo y te puede hacer, vamos, un apaño de cojones. De eso nos podía hablar algún día Aitor, del tema de las bacterias, ¿no? Bueno, a ese señor le entró una bacteria, estuvo en coma 7 días, al séptimo día, curiosamente, el 7 es uno de los números de Dios, el 7 y el 9, al séptimo día se creó el mundo. El séptimo día él despierta del coma profundo. Su cerebro no tenía, bueno, ahora se lo explico ahora después. Despierta y cuenta, bueno, pues todas las conversaciones. Bueno, los médicos que le atienden son amigos suyos, es decir, son compañeros suyos, porque la familia de Ben Alexander pide que quienes atiendan al doctor Ben Alexander sean sus propios amigos, porque se fían más. No es que, a ver, no está mal dicho, pero es así. La familia se fía más de los amigos de Ben Alexander, de que estén buenas manos, para despertar del coma, que de otros médicos que a lo mejor no conocen, ¿no? Y es lógico. Si tú tienes un médico de confianza, pues vas a ese médico de confianza antes de ir a uno que no conoces. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? En este caso eran neurocirujanos del nivel de Ben Alexander, ¿no? Hay amigos suyos, además. Entonces, bueno, la familia le reclama para que, por favor, estén ellos atentos a cualquier movimiento. Al séptimo día él se despierta y él relata todas las conversaciones que ha habido, relata todo lo que ha vivido. Y claro, los médicos en ese momento, incluso él mismo, como es ateo, en ese momento ya no era ateo, pero en ese momento él ya no es ateo por lo que ha visto y lo que vais a oír. Pero en ese momento él tiene un dilema.
y es que piensa que puede ser que una parte de su cerebro estuviera actividad, estuviera creando unas imágenes ficticias, es decir, que su cerebro estuviera imaginando una situación de que había visitado el cielo. Durante una semana o 10 días se reúne con sus médicos, con sus amigos neurocirujanos y estudian todo la actividad cerebral. Sus neurocirujanos le enseñan todos los cuadros, bueno, me imagino que va por cuadros, diafragma, bueno, yo qué sé, eso va por cosas que yo no entiendo porque a mí la ciencia se me escapa de las manos. Pero bueno, todo va hacen un estudio del cerebro de Evan Alexander. El doctor Evan Alexander todavía llegó a pensar incluso eso, ¿no? Que podría haber una parte del cerebro que estuviera funcionando y que estuviera creando unas imágenes irreales, que fueran falsas, ¿no? Entonces, por eso le dice a sus compañeros que por favor saquen todos los datos que han sacado y que los examinen todos juntos. Y se dan cuenta de que el cerebro de Evan Alexander estaba muerto, es decir, no tenía ninguna actividad eléctrica, no existía ninguna actividad, estaba a cero. Lo único que le mantenía vivo era su corazón, porque el corazón latía, pero el cerebro había muerto. Estaba totalmente muerto. O sea, no había ninguna parte del cerebro, ni la parte frontal, ni lateral, nada. Ninguna parte del cerebro tenía actividad, con lo cual es imposible que él se pudiera imaginar nada o inventar nada. O sea, que lo que vio es real. Por eso dice, el cielo es real. ¿Por qué? Porque mi cerebro no tenía actividad, con lo cual no podía producir imágenes. Esto es como un coche. Si un coche no tiene batería, no arranca. Por muy Ferrari que tengas, sin batería no arranca el coche. Pues eso es igual. Su cerebro era una batería que estaba apagada. O sea, no tenía ya. O sea, no podía arrancar. Con lo cual él no podía inventarse nada. De ahí viene la historia tan real de Evan Alexander. Después de lo que él cuenta en el libro, insisto, es muy complicado de leer porque es pequeño el libro, es pequeñito, es pocas páginas, pero es muy complicado porque habla mucho de fórmulas químicas, de fórmulas físicas, todo es muy como muy de numerología, no numerología de los brujos, sino numerología de química, física cuántica, bueno, un montón de cosas que no hay quien las entienda, o yo por lo menos no las entiendo. Entonces me leí la parte en la que él visita el cielo. Él visita el cielo y lo va a contar ahora, visita el cielo y le va a recibir una señorita, él dice una mujer guapísima, que bueno, él dice que todo lo que ve, que se queda alucinado y que la mujer que le viene a recibir, le dice que tiene solamente, te voy a enseñar lo que es el cielo y el paraíso. Y le dice, pero solo con una condición. Y es que no puedes quedarte, tienes que regresar. Porque te vas a querer quedar. Porque lo que vas a ver te va a hacer querer quedarte, pero no te puedes quedar. De hecho, él, bueno, le pasea, le enseña todo. Y él decide no volver. Y la mujer le dice, que es un ángel, le dice que no. Que él había hecho el propósito de que, y habían llegado al pacto, de que él tenía que regresar a la tierra. Y en ese momento es cuando su alma entra dentro del cuerpo, su cerebro empieza a tener actividad y es cuando ya despierta del coma. Lo que él ve le deja impresionado y entonces cuando él vuelve cuenta que sí existe el cielo, que sí existe Jesucristo, que sí existe de Dios, que todo está perfectamente orquestado y que él da testimonio de que lo que vio es real. Y además lo da con pruebas, es decir, no es que diga, no, es que lo he visto y tal, no, es que lo da con pruebas. Es decir, su cerebro no tenía actividad, con lo cual no podía fabricar ningún tipo de imagen. Pero bueno, eso es la entradilla que os he querido hacer para que sepáis de qué va el tema. Y ahora, bueno, pues vamos a escucharle a él hablar sobre el tema, ¿no? Él en primera persona, porque es lo mejor que podemos hacer. Es la vida después de la muerte, el cielo es real. Como rugidos o chillidos o algo después
que burbujeaba lentamente de vuelta al lodo. Había un lodo, nada parecía tener sentido. Y entonces, de repente, usted cuenta en el libro, usted ve algo hermoso que emerge de la oscuridad. ¿Qué era? Bueno, vi esta luz clara y pura, de la cual salían finos filamentos girando lentamente, viniendo hacia mí. Y lo más maravilloso no era solo esta luz clara y bella, sino que venía con una melodía musical perfecta. A medida que giraba hacia mí, muy lentamente, se acercó, subiendo, y eso se abrió a un perfecto y hermoso e idílico valle, que subía muy inclinado hacia el brillo, en un campo verde, exuberante, fértil, creciendo. Y aunque no tenía conciencia corporal, sentía que me movía a través de esto, ya que yo era como una especie de gusano en el ala de una mariposa, la más bella mariposa sobre la tierra. Usted cuenta que estaba como volando sobre bosques. Así es. Y había una hermosa pradera llena de lo que luego llamaría las almas, los aldeanos bailando. Había dicha, júbilo, niños jugando, perros saltando, un reino muy hermoso e idílico. Claro está que tenía muchas características terrenales. Así que, inicialmente, al intentar comprender esto, pensé, bueno, eso puede haberse originado en mi cerebro. Algo de esto puede haber sido como un enredo terrenal. Era tan real. Y eso es algo difícil de explicar a la gente, aunque es comúnmente descrito en las experiencias cercanas a la muerte. Pero era un reino absolutamente perfecto y bello. Y junto a mí, sobre el ala de la mariposa, había una niña muy hermosa. Ella nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azul brillante, pómulos altos. Y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Eres profundamente amado y apreciado por siempre. No tienes nada que temer. Cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino espiritual. Eso fue lo que dijo. O lo que sentí. Y fue tan reconfortante, y el amor incondicional que fluía de ella realmente sobrepasa todas las palabras. A partir de entonces hubo una hermosa brisa, como una suave brisa de verano soplando y cambiando todo. Y esa fue la primera vez que me percaté, mi primera memoria, porque tuve amnesia respecto a mi vida pasada. No recordaba nada de mi vida antes, ni palabras ni lenguaje. Y esa brisa que soplaba fue lo que me hizo consciente de la divinidad y de Dios Todopoderoso en cada parte de la creación y de ese reino. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos si como neurocirujano, como científico, ¿no cree que pudo haber estado viendo alucinaciones por las drogas que tenía mientras estaba en coma? Ya volvemos. Bueno, ahora viene lo más importante, lo que he dicho antes, ¿eh? Ahora viene. Nosotros, para quienes recién nos sintonizan, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Ivan Alexander, un médico neurocirujano y ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que escribió el libro más vendido de la lista de bestsellers del New York Times. Un libro que escribió después de estar en coma sobre la vida después de la muerte. Sigamos viendo la entrevista. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte recuerdan haber visto ángeles o criaturas semejantes a ángeles. ¿Usted vio algo así? De hecho, en aquel hermoso valle, he mencionado todas las almas bailando, la dicha y el júbilo, y eso se debía a que muy por encima había una luz. De hecho, eran seres espirituales muy avanzados, que dejaban rastros dorados, centellantes, de polvo dorado, muy brillante, de esos enjambres de esferas voladoras, deslizándose en lo alto. Venían estos coros, cantos,
himnos, una música tan hermosa, más allá de cualquier pieza que podamos componer en la tierra, y tan poderosa emocionalmente. Y eso venía de estos seres. Es muy difícil de describir, pues en ese reino uno no ve con los ojos, no oye con los oídos. Entonces, con frecuencia, lo que uno observa se convierte en formas relacionadas con lo que uno ya sabe al respecto, ha oído al respecto. Por eso, al recordar esos coros angelicales, porque así es como vi a esas esferas en lo alto, claro está que ángel no estaba en mi vocabulario en ese entonces. No había palabras en mi vocabulario, solo flujos o corrientes conceptuales mientras estaba en coma. Pero cuando lo estaba escribiendo, unas semanas después, dije que esas esferas doradas deslizándose en el cielo con sus cantos y sus himnos eran ángeles, porque esa es la mejor palabra para describir lo que estaba sucediendo allí. Y eran coros. Y esa música terminó siendo una hermosa transición al siguiente reino, al que llamo el núcleo, que se encuentra fuera de todo espacio y tiempo superior. Cuando usted habla de esa música que escuchaba mientras estaba en coma, en el libro usted cuenta que escuchó un sonido como OM. ¿Qué fue eso? Bueno, cuando entré a ese reino que lo llamo núcleo, a ese tercer reino, acababa de pasar por aquel hermoso valle con aquella brisa cálida de divinidad soplando, y de pronto toda esa escena se desvaneció, colapsó. Así que, de hecho, todo el universo observable a mi alrededor cambió, incluyendo lo que nosotros llamamos tiempo. Colapsó hacia un círculo o un punto más alto en ese siguiente reino, una causalidad que está completamente fuera del tiempo terrestre, pero luego me envió más allá de eso, a un tiempo y espacio superior que también colapsó, se vino abajo, hasta que estuve en ese núcleo, en esa negrura como de tinta y luego una luz deslumbrante, de una orbe, de una esfera de luz más brillante que un millón de estrellas apareció ahí conmigo. Y el sonido que traje conmigo de vuelta de ese reino fue el sonido de OM. Y cuando se lo explico a la gente, digo que es el tipo de resonancia que tendrías en la infinidad y la eternidad, el sonido del divino creador, Dios, a través de todo. Pero para mí, OM fue el sonido que traje de vuelta, el que escuché. De hecho, cuando comencé a escribir acerca de esta experiencia, la palabra Dios no era sino una palabra humana. Y toda palabra humana allá, digamos que falla miserablemente al tratar de describir el asombro y el poder de la deidad. Así que OM fue una palabra muy apropiada para mí. Así que usé OM como pronombre para referirme a Dios. Pero claro, al cabo de meses, caí en cuenta que al hablar con gente sobre este concepto, ese poderoso e indescriptible ser, debes usar la palabra Dios, o Alá, o Jehová, cualquiera sea la palabra, porque tenemos palabras distintas, aunque todas se refieren al mismo ser todopoderoso, el núcleo de todo. Doctor Alexander, pero permítame preguntarle como neurocirujano, como un médico, un científico que durante 15 años enseñó en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿qué se hizo usted a sí mismo cuando se pregunta si estas visiones no pudieran haber sido alucinaciones, producto de las drogas? Usted estaba en coma, estaba profundamente dopado. ¿Qué dice el científico, el neurocirujano en usted ante esta posibilidad? Cualquier doctor que cuide de este tipo de pacientes le diría que si uno tiene una meningitis bacteriana por más de 3 horas y media y pasa 7 días en coma con un respirador, uno no regresa. En general, la gente no regresa. Pero con seguridad, uno no regresa pudiendo contar la historia, porque la meningitis es probablemente uno de los modelos más eficientes de muerte humana, pues destruye la superficie exterior del cerebro, la parte de donde sucede nuestra conciencia humana. Para mí, esto fue un gran misterio,
Cuando volví del coma, no recordaba todo lo que había aprendido en 20 años de neurocirugía académica acerca del cerebro, la mente y la conciencia. Recordaba muy poco. Mi lenguaje regresó días después. Mi conocimiento acerca de la neurocirugía, la mente, el cerebro y la conciencia, no regresó sino 6 semanas después de que salí del estado de coma. En ese tiempo, estaba muy ocupado escribiendo todo esto, como un reportaje neurocientífico, pues mis doctores me habían dicho que no podía haber experimentado nada. Tú tenías meningitis y esos pacientes no regresan con historias que contar, me decían. Uno puede tener meningitis menos severa, una meningitis menor, una meningitis bacteriana que te deja en coma por 1 o 2 días, entonces puede que tengas algunas alucinaciones, pero no con una meningitis bacteriana severa como esta. O sea, lo que usted está diciendo es que su cerebro estaba muerto y un cerebro muerto no puede alucinar. Sí, o ha muerto o está despertando. Por eso mis doctores estaban en el dilema el día 7 ante el hecho de que yo tenía 2% de oportunidad de sobrevivir, ninguna oportunidad de recuperarme. Y la recomendación en ese entonces fue parar los antibióticos. Así que, de hecho, no fue un sueño, no fue una alucinación. Esa es probablemente la parte más importante de mi viaje. Y me tomó meses y meses y meses para admitir que esto no había sucedido en mi cerebro. Estaba revisando mis registros médicos, revisando mis escaneos con mis colegas, neurocirujanos, neurocientíficos, explicarlo como un fenómeno basado en el cerebro, que yo fui el peor escéptico por mucho tiempo. Experiencia era demasiado real para ser real. Le dije a mi hijo, que se está especializando en neurociencia, le dije que 2 días luego de salir del hospital estaba tratando de explicarlo cómo, con base en el cerebro, y por eso tengo esa hipótesis en mi libro, pero con mis colegas pudimos definir que no, no sucedió en mi cerebro en lo absoluto. No fue una alucinación, no fue un sueño, y pareció real porque fue real. Sucedió fuera del universo físico, fuera de mi cerebro. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos si cuando estaba en coma lo ayudaron los rezos de sus seres queridos o que sus seres queridos le tomaran la mano o las cadenas de oración o si todo eso son mitos. Ya volvemos. Bueno, ahora volvemos con eso, pero vamos a poner también a Jesús ahora porque él habla de Jesús, de que, bueno, pues ese núcleo central. Como él dice, su cerebro no tenía actividad de ningún tipo. Sobre una meningitis bacteriana como la que él tenía, tenía un 2%, solamente un 2% de posibilidades de salvar la vida. O sea, le daban por muerto. Incluso sus compañeros le dijeron a la familia, ya lo va a contar él, creo, que, bueno, que ya no había nada que hacer, que no se le podía salvar y que, bueno, que así era, ¿no? Que lo había tocado a él. Pero al final uno saca la conclusión de que se le elige a él o que Jesús, en su plena sabiduría, elige a una persona en sus cabales, una persona que además, como él dice, es escéptico, él era ateo, no creía en nada de esto, y bueno, pues le cambia la forma de ver la vida, ¿no? Lógicamente Jesús no va a elegir, y que me perdonen los idiotas, a un idiota que caza moscas para contarlo, porque claro, la gente se reiría de él, diría, bueno, pues este es un tipo que está chalado, un tío, un psiquiátrico, ¿no? Pero elige a alguien así como él, escéptico, con un historial médico muy importante, para que dé testimonio de lo que vio, ¿no? Pero bueno, todo esto en el fondo es lo mismo que todos aquellos que en su vida en la Tierra, en este paso por la Tierra, en este plano de la Tierra, hagan el bien, verán igual que lo ha visto él. O sea, es decir, aquí no hay un Dios para unos y un Dios para otros. Como dice Jesucristo, solamente hay un Dios. O sea, unos le llaman Alá, otros le llaman Dios, otros le llaman Jehová. Cada uno le llama de una forma, pero al final el nombre es lo de menos. Es más, o sea, hay un Dios y se acabó, y no hay más. Y bueno, escuchemos a Jesús porque habló de esto y de muchas cosas. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y se congregó junto a él mucha gente. Y entrando él en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bueno, ahí está diciendo claramente, lo echo para atrás, está diciendo claramente que él mismo, o sea, que dejen crecer la hierba mala con la hierba mala, o sea, perdón, la hierba mala con la hierba buena, que se deje crecer a la vez, o sea, que no se la corte, y que cuando llegue el momento de la recogida, o sea, que de la siembra, que entonces él mismo, la hierba mala, la echará al fuego eterno, y la hierba buena la salvará. Les hablaban parábolas, ellos no lo entendían, pero la gente de hoy sí lo tenemos que entender. Es decir, Jesús, por eso siempre he dicho, deja el libre albedrío para que elijamos el camino del bien o del mal. Y luego él vendrá y dirá: tú hiciste el bien, tú hiciste el mal, pues tú serás echado al fuego eterno y tú serás salvado y vendrás conmigo. Lo cuenta claramente, lo que pasa es que lo cuenta en parábolas. Y atarla en manojos para quemarla. No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la halla? Pues seguimos con Evan Alexander, pero bueno, que quede claro que eso, esa historia que venden los curas, esa secta, que para mí, vuelvo a decir, y no tengo ningún miedo de decirlo, es una secta satánica totalmente, la de los curas, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, pero yo también lo afirmo, o sea, porque eso de que todos vamos a ser salvados, entonces si todos vamos a ser salvados, mañana, ya os digo, compraros una Glock 19 compraros... compraros 20.000 armas de fuego y entráis en una tienda, robáis la tienda, matáis a 18 personas y como vais a ser salvados, pues entonces, ¿qué Dios sería ese, no? Sería un Dios injusto, ¿no? O sea, es absurdo. Por eso él mismo dice, en parábolas dice, dejad que todo crezca junto, o sea, que los hombres crezcan juntos y luego yo me dedicaré a decir, tú vas al fuego eterno y tú serás salvado. Pero para eso tendrás que primero, es decir, si arrancas la hierba, porque decían los discípulos, arranquemos la hierba, no, dejarla crecer,
Porque cuando crece es cuando empieza a cometer errores o a hacer cosas buenas. Pero si las cortas de raíz, no les das tiempo a hacer ni nada malo ni nada bueno. Con lo cual, bueno, cada uno en su... Se lo dije a Daniel el otro día, Daniel de Barcelona, le dije, cada uno sabe en su fuero interno y en su conciencia interna si ha hecho bien o ha hecho mal. Si ha engañado, si ha estafado, si ha robado, si ha hecho cosas ilícitas. Y cada uno sabe en su fuero interno si ha sido bueno o no. El que no lo sepa es que no tiene conciencia. Eso todavía es doblemente grave. Doblemente grave es no saber si tienes conciencia. Y los que tienen conciencia y se van a la cama tan tranquilos después de haber hecho el mal, cuando, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi caso, tengo cientos de pruebas, podía tener hasta miles de pruebas, pero ya con las que tengo es suficiente, de que he sido estafado, robado, maltratado, humillado y de todo tipo, bueno, pues si las personas que han hecho eso conmigo se van a la cama con la conciencia tranquila, es que no tienen conciencia, con lo cual su pecado y su purga y su karma va a ser doblemente cruel. Pero bueno, allá cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida y de actuar de la forma que le corresponda. Yo provengo de un padre comisario que me enseñó que la lealtad, la fidelidad, el honor y la justicia eran los cuatro pilares de un ser humano. Y me lo inculcó desde que era niño. Y he cometido errores, he cometido fallos, como todos, todos hemos cometido fallos. Pero esos valores los llevo grabados en el alma, porque mi padre ha sido mi héroe, mi auténtico héroe, y le echo de menos cada día, cada día. Y ojalá estuviera aquí. Si nos sintonizan, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que escribió el libro número uno en la lista de bestsellers del New York Times. Hace 6 meses que está número uno en la lista del New York Times. Es un libro sobre su experiencia cuando estuvo en estado de coma y la vida después de la muerte. Seguimos con la entrevista. Veamos. Doctor Alexander, una de las cosas que más me impactó de su libro es cuando explica la función del cerebro como un escudo, como un protector. Usted dice en el libro que el cerebro bloquea nuestro acceso al conocimiento de otros mundos, como una protección para protegernos. Pero explíquenos, ¿protegernos de qué? Creo que lo importante de entender es el concepto del cerebro como un velo. Es necesario entender que cuando estamos en esos reinos, en una experiencia cercana a la muerte, cuando podemos ver detrás del velo, estamos completamente separados del aquí y el ahora, del espacio y el tiempo de este reino. Eso es crucial entenderlo. La corriente allá es totalmente distinta porque el aquí y el ahora es parte del velo, de la ilusión de nuestra conciencia a este lado del velo. Si uno estuviera siempre en ese reino de no estar aquí y ahora, no le ayudaría a sobrevivir en un sentido darwiniano, siendo depredador o presa en un ambiente primitivo, no tendría ningún valor. Esto es algo que solo podemos hacer hoy, como humanos, en una sociedad en la que no tenemos que preocuparnos por encontrar comida y no ser comida. Así que no tendría una ventaja de supervivencia darwiniana en absoluto si estuviéramos en el espacio-tiempo secundario a cada momento. Es importante entender las diferencias. Usted usa una excelente metáfora en el libro sobre el poder de bloqueo del cerebro, cuando dice que el cerebro actúa como cuando el sol impide que veamos las estrellas. Cuéntenos un poco cómo es eso.
Me encanta esa metáfora porque creo que la gente lo puede entender. La metáfora es que cuando uno mira el cielo nocturno y ve las lindas estrellas, se da cuenta de la bella creación que es nuestro universo. Y luego sale el sol, amanece, y hace desaparecer todo eso, iluminando tus alrededores inmediatos, pero bloqueando por completo ese majestuoso, inmenso y bello cosmos. De la misma manera, nuestro cerebro consciente nos ilumina el aquí y ahora y arrasa con lo que está detrás del velo, que es una escala mucho mayor de nuestro ser. Lo podemos ver en las experiencias cercanas a la muerte, entre vidas, en oración profunda, centrada, en meditación profunda, la esencia de la desesperación, todos los distintos medios por los que podemos ver a través de aquel velo y darnos cuenta que nuestra conexión unos con otros, nuestra unidad y también nuestra conexión con lo divino, la cual vemos en las experiencias cercanas a la muerte, incluso los ateos más tajantes tienen experiencias fuertes cuando tienen o viven situaciones cercanas a la muerte al entrar en contacto con la fuente creativa todopoderosa y amorosa. Así que esto no depende de creencias religiosas ni de lo que uno ha encontrado en la tierra, aunque, como lo he dicho, ese reino de pasaje que se origina en un mundo real y perfecto, volvemos a estos cerebros y mentes y nuestras memorias nos están diciendo historias de aquel viaje. Estas pueden ser manchadas por nuestra personalidad, nuestra historia personal, nuestro pasado cultural y religioso. Y es por eso que un cristiano puede ver un bello cuerpo de luz como Jesús, mientras un musulmán lo verá como Mohammed. No quiero decir que ese reino no sea real. Significa que ese reino de pasaje del que hablo es un reino intermedio que nos permite identificarnos con nosotros mismos en ese otro reino más elevado y real. De manera que cuando intentamos traerlo de vuelta aquí, retoma sus vestiduras terrestres. Claro que los escépticos se sienten perdidos golpeando su cabeza contra los árboles sin percibir la hermosa fuerza, pensando que las pequeñas diferencias, que el cristiano ve a Cristo y el musulmán ve a Mohammed, dicen que eso significa que no es real. Se pierden del hecho que es absolutamente real, pero que las memorias se manchan cuando regresamos con algo de nuestro bagaje personal y cultural que ya estaba ahí antes de la experiencia cercana a la muerte. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander, el neurocirujano, ex profesor de la Universidad de Harvard, cuando le preguntamos si cuando estaba en coma lo ayudaron los rezos de sus seres queridos, las cadenas de oración, que le tomaron la mano sus seres queridos y todo eso. O si todo eso son mitos, leyendas. Ya volvemos con lo que... Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se suman al programa, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Ibn Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que estuvo 7 días en coma. Y luego escribió este libro, que es desde hace 6 meses el libro más vendido en la lista de bestsellers del New York Times. Un libro sobre la vida después de la muerte. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Alexander, cuando usted estaba en estado de coma, ¿sintió, le ayudó en algo el hecho que sus seres queridos le tomaran las manos o rezaran por usted, las cadenas de rezos, todo eso? ¿Alguna gente piensa que eso es fundamental para una persona que está en coma? Otra gente dice que es un mito. ¿Usted se dio cuenta de algo? Mitos no. Yo diría que la oración es muy poderosa. En mi historia, yo narro cuando me di cuenta que ya no podía acceder al hermoso reino celestial, al pasaje y al núcleo, porque si pudieras hacerlo una y otra vez estaría regresando. Yo no sabía lo que significaba hasta que entendí que no podía oír la melodía musical que llevaba a ese reino.
pero en aquel momento estaba consciente de miles de seres que me rodeaban, todos de rodillas, todos esos murmullos ascendiendo, muchos con velas, algunos con capuchas, y todos esos murmullos, cuando lo escribí, dije que estaban orando, y esa energía era muy poderosa. Me estaba dando ese mismo amor incondicional que había sentido en el pasaje y el núcleo, pero estaba sucediendo en asociación con seres más cercanos al reino terrestre. Me mostró el poder de esto, y mientras le cuento la historia a mi familia en la sala de recuperación, contaron que mi hermana Phyllis había decidido la primera noche de mi coma que alguien estaría allí sosteniendo mi mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre había alguien allí. Si alguno se iba, lo reemplazaba otro miembro de la familia y me sostenía la mano. Estuve en la respiradora toda la semana, pero ellos estuvieron allí para mantenerme anclado a este mundo. Yo diría que es muy importante entender el amor, que la oración no es algo local. Uno puede orar por gente a grandes distancias y puede tener un efecto tremendo. Y uno se puede comunicar con las mentes en ese reino, en ese mundo del estado de coma. Desde que usted regresó de la muerte, por decirlo de alguna manera, usted ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte de mucha gente. ¿Hay un denominador común, algo presente en todas estas experiencias o no? Sí, eso es de lo más impactante. De hecho, cuando volví a casa, el hospital estaba abrumado por el poder de esta experiencia y mucho de mi conocimiento acerca de la conciencia no había regresado. Tardó 6 semanas. En ese estado, mi hijo, especializándose en neurociencia, me dijo, si quieres que esto tenga valor, no leas nada acerca de experiencias cercanas a la muerte antes de escribirlo todo. Así que me tomé 6 semanas, no leí nada, escribí todo, como 20.000 palabras. Empecé a leer sobre las experiencias cercanas a la muerte y quedé en shock, porque vi muchas sobre similitudes en cientos de casos, muchos parecidos al mío. Y las similitudes son más impactantes que las diferencias, en especial al considerar las condiciones médicas y cerebrales que llevan a la gente a ese reino de las experiencias cercanas a la muerte. Debería haber una increíble variedad, y sin embargo lo que hay son similitudes impactantes. Y cuando empiezas a investigar la literatura después de la muerte, de cientos de años atrás, y los escritos de místicos religiosos y de profetas de miles de años atrás, uno ve más similitudes y se da cuenta que ese reino es muy real. Es mucho más poderoso notar las similitudes que dejarse desviar por las pequeñas diferencias entre otras experiencias. Eso es una de las partes más maravillosas de mi viaje, pues apoya y valida tantas otras de estas experiencias místicas transformadoras a través de los años. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos... Bueno, como ese señor hace muchos cortes, vamos a poner también a Jesús hablando en parábolas, como enseña en parábolas. Y todo al final, insisto, y lo he repetido 1.000.000 de veces y lo repetiré 1.000.000, la vida es mucho más simple de lo que parece. Yo estoy empezando a cansarme ya un poco de los conspiranoides, ¿vale? Lo digo de verdad, ¿eh? Yo ya creo que la gente, o la gente está haciendo de la conspiranoia y los conspiranoides un negocio, que puede ser, no tengo pruebas para ello. Yo cuando no tengo pruebas no las doy, si las tengo sí las doy. Y creo que ya es demasiado conspirar, son las cosas, ¿no? Sobre demasiada conspiración, demasiadas historias, ¿no? Yo creo que al final la vida es mucho más sencilla de lo que parece. Existe el bien y existe el mal, y el bien se junta con el bien y el mal se junta con el mal y no hay más. O sea, pero ya últimamente me empieza a agobiar mucho el tema de las conspiranoias, ¿no? Es decir, si el COVID existe, si no existe, si deja de existir, si es una patraña, si... O sea, ya al final, el tema sí me interesa, lógicamente, porque además tengo un amigo del que se han muerto varias personas en su familia, o sea que tengo la prueba de que el COVID mata gente, ¿no?
Pero ya las conspiranoias, los conspiranoides estos que utilizan, que hablan de ya de temas que es que ya se me escapan. Es que, bueno, antes se hablaba de la masonería y de los Illuminati, pero es que ahora ya se habla de gente rarísima, ¿no? Hoy, yo no sé si Manny Pacquiao está escuchando la radio o no, se enfadará conmigo, pero hoy me decía, cuando hables con Coto, porque hemos quedado con Coto Matamoros el jueves, este jueves a las 6 de la tarde para hablar con él, que le pregunte por el Q no sé qué. O sea, es que ya dentro de poco, en vez de hablar de Jesús, que es lo más normal, hablar de Jesús, vamos a hablar hablando del Q, de los Illuminati, de la masonería. O sea, al final hablamos mucho más del diablo y mucho más del demonio que de Jesucristo. O sea, con lo cual, o sea, yo creo que sería mucho más viable y mucho mejor para todos hablar de Jesucristo y dejar ya el tema a los Illuminati. Si al final los Illuminatis, los Soros, los Rothschild, los Rockefeller van a desaparecer, y van a desaparecer, pero además no van a desaparecer por la mano de Dios o por la mano de Jesús, o sí, pero va a utilizar al ejército de Estados Unidos, al ejército de Israel, y lo van a meter un bombazo que van a salir toda la familia de los Soros, o sea, pero todos, los Soros, por los aires, y se va a acabar. O sea, ya lo ha dicho Donald Trump: quiero en la cárcel antes de final de año a Bill Gates, lo ha dicho. Y si Donald Trump dice: quiero en la cárcel a Bill Gates antes de final de año, que tenga todo el mundo por seguro de que Bill Gates ya tiene el numerito de la celda donde va a estar metido. Porque si no, Donald Trump no hace esa afirmación. Pero es que ya es de verdad, o sea, Internet se ha vuelto loco, ¿vale? Y Internet os está volviendo locos a muchos. Con esto no estoy faltando, ni mucho menos, a Manny, que le tengo en un aprecio increíble, y además creo que es un tipo súper inteligente. Pero ya hay demasiadas conspiranoias, que si el grupo no sé qué, que si el grupo tal. O sea, al final lo que están consiguiendo ellos es muy fácil. Están consiguiendo que hablemos mucho más del diablo que de Jesús, cuando lo normal es hablar de Jesús. O sea, pero como estamos todo el día, que si pregunta por el Q no sé qué, pregunta por lo no sé qué, tal. Joder, que es que primero empezamos con los Illuminati, después con los reptilianos, con los Illuminati, con los no sé cuántos. Es que, joder, es que cada día sale una organización nueva. Pero si no os preocupéis, si esa gente va a ir a la cárcel y van a desaparecer. O sea, lo van a hacer desaparecer del mundo, del mapa. Por eso, cuando digo voy a escribirle a Manny Pacquiao, pues si está escuchando, para decirle algo. Un momento, Manny, ¿dónde andas? Capullito de Badajoz, podías poner la radio y enterarte de las cosas importantes que estamos diciendo, ¿vale? Venga, cachorro, que eres un chuli fiel. Deja ya de leer libros de conspiraciones y conspiranoides, porque al final hablamos más tiempo del diablo que de Jesucristo. O sea, con tanta conspiración y tantos grupos que salen nuevos. ¡Pon la radio! Manny. No, en serio, yo tengo mucho cariño a Manny, es un tipo muy genial. Pero que yo creo que al final estamos devaluando la figura de Jesucristo y dándole más importancia al diablo, que es lo que está buscando. Realmente está buscando que hablemos mucho más de él que hablemos de nosotros. O sea, le estamos dando más chance al diablo que a Jesús. Estás escuchando. Vale, genial. Estamos dándole más chance al diablo que a Jesús. O sea, yo entiendo que a la gente le guste la conspiración, la conspiranoia. Yo entiendo que a la gente le guste eso, ¿no? Que llama más la atención, que bueno, pues la gente le gusta todo eso. Pero al final todo es mucho más sencillo, ¿no? Hay dos caminos, el bien y el mal. Creo que cuando hablamos de Illuminati, de masonería, estamos en el fondo estamos haciendo un favor al diablo, porque estamos hablando de él continuamente. No os preocupéis, insisto, cuando Donald Trump dice que antes de final de año quiere ver a Bill Gates en la cárcel, es porque él ya sabe, porque Donald Trump ya sabe que antes de final de año Bill Gates va a estar en la cárcel.
y van a caer más. Los Soros, los Rockefeller, los Illuminati, van a caer. Todos los que promueven eso, eso van a caer. Y de hecho, si veis la conjunción que está habiendo de, por ejemplo, la alianza entre Estados Unidos e Israel, que es la más potente del mundo, pero ahora también se une Arabia Saudita, se une Emiratos Árabes, pronto dicen que se unirá Irán, antes lo explicados para los para el Mossad o para la CIA, que son los servicios más potentes de inteligencia del mundo, es mucho más fácil, y eso me lo decía Robert. Nosotros tenemos la capacidad de encontrar un terrorista, pero a veces se nos escapan también. O sea, ellos reconocen, o sea, a mí me ha dicho Robert, nosotros tenemos la capacidad y tenemos los medios que la gente ni conoce, o sea, la gente no sabe ni lo que tenemos, o sea, porque si la gente viera lo que tenemos aquí, fliparían colores. O sea, lo que se ve en las películas, me dice, es de risa, lo que se ve en las películas de Tom Cruise y esto, dice, no es ni siquiera una aproximación a lo que tenemos aquí puesto. Entonces tenemos a todo el mundo vigilado 24 horas. Como dice él, tenemos la lupa, una gran lupa encima de la gente. Lo que pasa es que, como dice él, dice, para nosotros conseguir atrapar a un terrorista, que los hay, muchos musulmanes terroristas repartidos por el mundo, es mucho más fácil, por ejemplo, los que están en Europa, encontrarlos si estamos en Europa. Por eso nos desplazamos a Europa y por eso se ha desplazado todo lo que se ha desplazado de armamento y del ejército americano y ahora el ejército israelita. ¿Por qué? Y para conseguir a los terroristas que están en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes, es mucho más fácil, como dice Robert, mucho más fácil estar dentro, tener una sede del Mossad dentro de Emiratos Árabes, que antes no la podíamos tener, ahora sí la podemos tener, la vamos a montar, igual que vamos a montar otra en Arabia Saudita. Desde ahí podemos actuar mucho más rápido y mucho más efectivamente. Mientras que si estamos fuera, sí, actuamos, pero se nos puede escapar un tipo. Y entonces es más complicado, porque no tenemos acceso a entrar en los archivos de esta gente. O sea, aunque les tengamos controlados a los terroristas, pero ahora el gobierno de Arabia Saudita ha abierto los brazos, Emiratos Árabes abre los brazos y dice, entren ustedes aquí, monten aquí sus oficinas y desde aquí cualquier chalado, que los habrá miles de chalados árabes multimillonarios de petrodólares que financien con armas y tal, pues a Hezbollah o al Islam, bueno, Al Qaeda y toda esa gente. Pero ya, como dice Robert, es mucho más fácil para nosotros estando allí, teniendo gente allí, es mucho más fácil controlar a los tipos que hagan ese tipo de maldad, es decir, esos tipos que desobedecen las órdenes del gobierno y como son millonarios, bueno, pues con un perfil bajo, no se dejan ver, no son conocidos y, bueno, pues les dan cantidades de dinero importantes, miles de millones de dólares para comprar armas, para tal. Pero ya es más fácil, ¿no? Es un poco lo que yo quería explicar, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Pero estamos hablando demasiado, al hablar tanto de los Illuminati, de los Q no sé qué, de tal, todo eso está bien, pero al final estamos haciendo un favor al diablo, porque hablamos mucho más del diablo que hablamos mucho y hablamos mucho menos de Jesucristo, cuando realmente quien nos tiene la salvación para todos es Jesucristo, no es el diablo. El diablo es el príncipe de la mentira y el príncipe del engaño. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos cuál fue la reacción de sus colegas en la comunidad científica cuando, después de salir de su estado de coma, escribió este libro contando lo que vio en el más allá. Ya volvemos. Por seguir con nosotros. Para quienes recién nos sintonizan, estamos viendo la entrevista al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano, ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que estuvo en coma 7 días y luego escribió este libro, que es el más vendido en la lista de bestsellers de los más vendidos del New York Times. Un libro sobre la vida después de la muerte. Sigamos con la entrevista. Doctor Alexander, bueno, ya han pasado unos años después de su experiencia, después de su estado de coma. ¿Se ha vuelto usted una persona religiosa, mística, espiritual? ¿Medita? ¿En qué cambió su vida? Yo diría que he cambiado en todas las formas imaginables, pero no fue de inmediato.
Al comienzo estaba tratando de escribirlo todo como un reporte científico, a pesar de que estaba en shock por la realidad definitiva del caso. Fueron 4 meses después que se dio la revelación que registro en el libro, la que me definió la realidad de aquel reino. Desde entonces he estado en una misión, tratando de entenderlo. Es por eso que escribí el libro. Pero de hecho el manuscrito era 3 veces más largo que La prueba del cielo. Lo estaba escribiendo para mí mismo, para entender todo acerca de la naturaleza de la realidad, la física, la cosmología, la naturaleza del espacio, el tiempo, la causalidad, el libre albedrío, y tratando de ponerlo en contexto con mi viaje, todo lo que sabía acerca de la conciencia. Es por eso que me ha cambiado en todas las formas imaginables. Tiene que ver con aumentar las fronteras de la ciencia para darse cuenta que la ciencia y la espiritualidad se fortalecen mutuamente. Es solo un nivel primitivo como de kinder donde luchan una contra otra, pensando que una tiene la razón y la otra no. En realidad, nuestra ciencia convencional de hoy, como dije antes, no sabe nada de cómo la conciencia emerge del cerebro físico, sin mencionar la conciencia no local, que es un fenómeno muy real, puede suceder. Este fenómeno apoya las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, memorias de vidas pasadas, experiencias fuera del cuerpo, visión a distancia, telepatía, psicoquinesia. En eternia.org encontrará una visión más completa de todos estos tipos de conciencia que van más allá de nuestra explicación materialista, científica primitiva, que era la que yo tenía antes del coma. Así que es más espiritual. Ahora conozco la realidad de Dios que está en el núcleo de todo lo que existe. Pero mi mensaje trasciende las fronteras entre religiones, entre religión, espiritualidad y ciencia, y amplía las fronteras de la ciencia para que ésta pueda encontrar una dirección en cuanto al misterio profundo de la conciencia. Se trata del crecimiento que viví en cuanto a mi comprensión de la realidad. Creo que es una de las razones por las cuales el libro despegó tan rápido como lo hizo. En la primera semana en los Estados Unidos llegó al número 1 de los libros más vendidos del New York Times y se ha mantenido ahí por 6 meses. Eso se debe a que resuena con alma. Doctor Alexander, en la Edad Media, alguien, un científico como usted, que se saliera tanto de la línea oficial, hubiera sido excomulgado, vetado, vilipendiado. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad científica cuando usted sacó este libro? Yo diría que cuanto más saben de la conciencia, los neurocientíficos versados en los misterios profundos de la conciencia, suben a bordo rápidamente. Si uno llega a hablar del enigma de la mecánica cuántica, o sea, el problema central de la conciencia, que dice que no hay un científico materialista que pueda dar respuesta a cómo la conciencia surge, eso inmediatamente es una gran bandera roja, especialmente en una ciencia que tiene la teoría acerca de todo. Obviamente no entienden mucho si ni siquiera pueden explicar la conciencia. Yo diría que esos científicos suben a bordo rápido, y hay muchos así. Y también las enfermeras y los doctores que han pasado tiempo con pacientes que están muriendo han visto tanto acerca del alma eterna que vivir más allá del cuerpo para ellos es evidente. De hecho, he empezado a recibir muchas invitaciones para ir a escuelas médicas, a la Universidad Americana de Cirujanos, a distintos grupos de médicos que saben que hay pruebas y realidad detrás de esto. Así que se trata de hacer que este mundo empiece a despertar una verdad más elevada, que para mí ha estado ahí por más de 3.000 años. En el siglo XX, los científicos materialistas fuimos engañados y creímos que esa ciencia podía explicar todo. Bueno, no puede si quiere empezar a explicar la conciencia. Así que ahora veo a la ciencia creciendo, expandiendo sus fronteras para aceptar el misterio profundo de la conciencia y el enigma de la mecánica cuántica, tratando de explicar la naturaleza de la realidad. Mucha de esa comunidad está despertando. Las religiones también han aceptado mi vivencia, viniendo de todas las creencias, especialmente con tradiciones místicas como el misticismo judío del Kabbalah, místicos cristianos, budistas, sufíes, hinduistas. Se trata de romper las falsas fronteras,
Las fronteras entre religiones son falsas, son creadas por el hombre, y a medida que vamos más profundo en la conciencia, convergemos en una realidad mucho más auténtica, que tiene que ver con la eternidad de nuestra alma y espíritu. Vamos, como decía, yo creo que es mucho más importante lo que dice ese señor. Estamos hablando de un neurocirujano de los más importantes del mundo, profesor durante 14 años en Harvard, una eminencia, alguien que ha hecho pruebas, incluso se hizo pruebas a sí mismo, de porque él mismo llegó a dudar. Él, como dice él, las creencias de los científicos del siglo XX nos han hecho creer que no existía la conciencia o que existía una conciencia limitada, bueno, mil cosas, ¿no?, que él ha contado en la entrevista. Es muy interesante lo que cuenta, y además lo cuenta una persona, insisto, que es muy creíble lo que cuenta, ¿no? Luego vamos a ver, a escuchar lo que él narra o cómo lo narran. No sé cómo está narrado porque no lo he escuchado, pero lo que él vio, porque esto es, en esta entrevista se desvela más bien el cómo ocurre, es decir, al séptimo día entra en coma. Es una bacteria que le daba el 2% de vida solamente, su cerebro está inactivo, no tiene actividad cerebral, con lo cual no puede inventarse nada, o sea, no puede ver nada, no puede haber un fallo eléctrico de conexiones eléctricas en el cerebro que hagan, como dicen los científicos, que son muy, los que son muy cazurros, los que no salen de ahí, ¿no? Los que dicen que no existe nada y que todo es invención del cerebro, ¿no? En este caso no hay invención del cerebro porque el cerebro estaba sin vida, o sea, no tenía vida, con lo cual el cerebro no podía producir ninguna imagen de ningún tipo. E incluso él mismo, cuando regresa a la vida, se reúne con sus compañeros para poder certificar que su cerebro no tenía vida, ¿no? Porque él tenía la duda de que, bueno, a lo mejor mi cerebro tenía vida y yo me estoy inventando, no inventando, sino estoy contando una historia que he visto, que me he imaginado por un fallo eléctrico del cerebro, ¿no? Son 2 o 3 billones de terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, bueno, él habla de eso, ¿no? Pero, como he dicho, yo creo que es mucho más importante hablar de Jesús, de hablar de Dios, que hablar del diablo. Como dice Manny Pacquiao, que es un tipo muy inteligente, y al que yo respeto mucho por su cultura, su inteligencia, por su bondad y por todo, ¿no? Igual que a todos los que escuchan la radio, ¿no? Yo no hago distinciones con nadie porque sería injusto, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre y cada uno es como es, ¿no? Pero Manny es un tipo muy ilustrado y sí, me da la razón, me dice que hay que conocer, y es verdad, hay que conocer al diablo para, a ver, hay que conocer al diablo para saber que el diablo no es el camino. O sea, yo no, que era lo que yo quería haber explicado, pero Manny lo ha explicado mejor que yo. Es decir, y él luego me dice, claro que es verdad que hay que hablar mucho más de Jesucristo porque Jesucristo es el camino verdadero y es la verdad. Yo soy el camino y la vida. O sea, y es así. Lo que pasa es que también es verdad lo que dice Manny, ¿no? Es decir, hay que conocer también toda esta movida de Illuminatis, de masonerías, de grupos, bueno, pues de gente que idolatra a simbología demoníaca y tal, para saber que el diablo existe. O sea, porque lo que la gente tiene que saber es que existe el bien y existe el mal, que la vida es contrapuesta, existe el blanco y el negro, la noche y el día, y todo está contrapuesto. Y el bien y el mal, lo ha dicho Jesucristo, cuando dice en la parábola, le dice un discípulo, maestro, cortemos la hierba. Y él dice, no, dejad que el fruto crezca junto, el malo y el bueno. Y luego yo vendré, y en su día haré la siembra, la siega, y cogeré y diré, meteré al fuego eterno a la hierba mala y a la hierba buena, la salvaré. Pero claro, hablaban parábolas para gente de hace más de 2000 años, pero realmente estaba hablándonos para nosotros. O sea, Jesús, no, mucha gente dice, no, es que Jesús no le entendía. Digo, pero es que no seis cazurros. O sea, es que Jesús no hablaba para esa gente. Jesús hablaba para generaciones venideras. Además, lo dice en muchas ocasiones. Dice, mis palabras son para los oídos de generaciones venideras, que somos nosotros, y los que vendrán después de nosotros también. O sea, es aprender a discernir. Por eso les hablaba en parábolas, porque él sabía
que a esa gente que eran campesinos, que eran, bueno, gente, salvo los discípulos, que tenían, bueno, el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces si tenían conciencia y sabían realmente, porque Jesús les eligió a ellos, a esos 12, los eligió él, bueno, a 11, bueno, eligió 12, pero uno fue Judas, el traidor. Yo siempre he dicho una cosa, y es una cosa que no tengo pruebas, porque no tengo pruebas, pero es algo que tengo como metido en la cabeza. Es decir, yo a veces se me quedan como cosas en la cabeza grabadas y no sé por qué. Realmente no tengo ni idea por qué. Soy una persona normal y corriente, pero que tiene a veces, no son alucinaciones, porque yo no tengo alucinaciones, sí a veces me vienen como retazos de mi vida anterior o retazos de algo que se me queda grabado. Y siempre, no sé por qué, desde que era pequeño, siempre he pensado que Jesús cogió a 12 discípulos, ¿vale? Cada discípulo tiene una cualidad. Por ejemplo, Santo Tomás era un descreído. No creía hasta que no veía. Pedro era, bueno, era bruto, era muy bruto, pero tenía mucha fe. Pero era bruto y era, bueno, pues era... tenía mucha fe, tenía miedo, pero era una persona y era, de hecho, fue la roca en la que fundó la iglesia de Jesús. Y luego estaba, por ejemplo, San Juan, ¿no? San Juan era el más querido, digamos, entre comillas, todos eran queridos, ¿no? Pero el más querido por Jesús, por su inocencia, por su, bueno, porque era inocente, era, bueno, pues... O sea, todo le parecía, era increíble, o sea, para él todo le parecía increíble, ¿no? Era el inocente, digamos, ¿no? Y luego estaba el Judas, ¿no? Que el Judas es el traidor, el que te vende por 30 monedas de plata o te vende por lo que sea, ¿no? Y yo siempre he tenido la conciencia, y no me expliquéis, porque no puedo explicar por qué, pero es algo que llevo implícito en mi alma, de que Jesús, en su infinita sabiduría, cogió a 12 discípulos, cada uno tiene un adjetivo, por ejemplo, el Judas, el traidor, San Juan, el descreído, el que no cree, si no ve, Pedro, el duro, San Juan, el ingenuo, el más niño, el que todo le parece, bueno, el más ingenuo, el más ingenuo. Entonces, yo creo que cada ser humano de los que habitamos la Tierra tenemos exactamente la cualidad de uno de esas personas. Es decir, en la vida, no solamente yo, todos vosotros os habéis encontrado traidores en vuestra vida. Traidores, gente traicionera. Judas, siempre que encuentras un amigo que crees en él o una persona que confías en ella y de repente te engaña, dices, coño, qué Judas, me ha engañado. Qué traidor. Cuando encuentras una persona bondadosa, ingenua, que se cree todo lo que le cuentan y le hacen caer en depresiones, te confías en la gente, crees que todo el mundo es como tú, y entonces te pegas la gran hostia, ¿no? Pegas el hostiazo y caes ahí en la depresión, como lo ha pasado a Manny, como me ha pasado a mí, como lo ha pasado a mucha gente, como le pasa a muchísima gente. Más del 54% de la población tiene algún tipo de depresión, pero hay muchos que no lo cuentan porque les da miedo o que les digan que no sé qué o que les traten como locos, cuando es una enfermedad como otra cualquiera, solo que está estigmatizada por eso mismo, porque no se le da luz y no se la saca a flote. Y en el tema de siempre he pensado eso, ¿no? Que cada ser humano, o sea, cada uno de nosotros, tú, cada uno encarna un papel de uno de los 12 discípulos. Es decir, los ingenuos son San Juan, los tal son los duros de carácter, fuertes y bruscos y tal. Son Pedro, los Judas son los traidores, o sea, todos y siempre he pensado que estamos hechos a imagen y semejanza de cada apóstol. Es decir, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en la fase más avanzada de la evolución humana o de la evolución del alma.
estamos hechos a imagen y semejanza. Pero en la tierra, o sea, en este plano astral, o sea, de la tierra en el que habitamos, estamos hechos a imagen y semejanza de lo que es cada discípulo. Es decir, encontrarás gente bonachona, gente ingenua, gente que es fácil engañarla, que cree en todo, que gente, encontrarás gente más dura de tal, gente que no cree, por ejemplo, pues los que no creen en Robert, por ejemplo, por poner un ejemplo, utilizo a Robert de ejemplo, los que no creen en él hasta que vean, como Santo Tomás, y luego están los que son Judas, los que son traidores, lo que lo llaman en la sangre, ¿no? Son traidores, son mentirosos, son gente que, bueno, pues que existen. Y yo creo que estamos hechos a imagen y semejanza. En este mundo, cada uno estamos hechos a imagen y semejanza de cada uno de los 12 apóstoles. Pero bueno, escuchemos a Jesús hablando en parábolas. Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces, el hermano mayor se enojó
y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas, te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas, te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, sabía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo cuanto ofende y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces, la cual, una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Bueno, más claro no se puede decir. Así será el fin del mundo, y como dice, sus ángeles serán los encargados por su voluntad de separar la hierba buena de la hierba mala. Así que por eso, como he venido diciendo estos días y sigo diciendo, aquellos que ya han elegido el camino del mal ya no tienen, ya no pueden volver. Y cuando digo el camino del mal, no digo que se emborrachen, que se droguen, que se vayan de fiestas o que se vayan de prostitutas, como hizo ese señor que fue perdonado, pues se arrepintió de lo mal que había hecho. Y bueno, fue recibido porque se arrepintió. Cuando digo el mal, digo lo de los que hacen el mal a conciencia, es decir, de los que roban, de los que estafan, de los que hacen negocios ilícitos, de los que mienten, de los que traicionan. Todos ellos han elegido el camino del mal, del maligno, del príncipe de las tinieblas, y ahí permanecerán ya siempre. Ya no tienen derecho a volver, es decir, esto no es como hago el camino, hago el mal y luego vuelvo hacia atrás. No, no, porque habrá mucha gente que escuche el programa y diga, ah, bueno, yo he hecho mal, pero me he arrepentido. No, no. Una cosa es hacer el mal a los demás y otra cosa es hacerte el mal a ti mismo. Es muy diferente. Es muy diferente a alguien que, bueno, que ha recibido unos talentos y se lo, como dice él, o unos dineros y se lo gasta en prostitutas, en drogas y tal, pero no hace el mal a nadie. Se lo hace a sí mismo. Se arrepiente y es perdonado. Pero aquel que hace el mal a otro, que le roba, que le estafa, que le engaña, que le miente, ese ya no tiene vuelta atrás. Por mucho que quiera arrepentirse, no tiene ya sitio en el reino de los cielos. Por eso dije el otro día, y vuelvo a repetir, aquellos que estén ante la duda de qué elegir, de qué camino elegir, si el camino de la bondad o el de la maldad, mi consejo es, aunque duela más, y aunque cueste más, y aunque te hagan tropezar más, y aunque te encuentres gente mala en el camino, es mejor preservar tu vida y llevarla por el camino del bien, porque siempre tendrás a los ángeles de Jesús y a Jesús de protectores tuyos, y nada ni nadie podrá hacerte nada, porque Él no lo va a permitir, porque Él es omnipresente, Él tiene la fuerza, el poder. Él hace lo imposible, lo hace posible. Nadie va a poder atentar contra ti. Pero si estás en el camino del mal, ya no puedes retornar. Por eso aquellos que estén ante la duda de qué camino coger, cojo el camino del mal y bueno, pues me encomiendo al diablo, pertenezco al diablo y el diablo me da. El diablo te lo va a dar, pero te lo va a quitar. Dios te lo va a dar y va a ser para toda la eternidad. Seguimos ya y vamos a acabar con la prueba del cielo del doctor Eben Alexander y luego de cómo cuenta, que es lo interesante del libro,
Para mí es lo más interesante del libro, porque esta parte que hemos escuchado de Ben Alexander está muy bien, pero ahí cuenta cómo él realmente se da cuenta de que nada en su cerebro ha podido fabricar ninguna imagen ficticia, porque su cerebro no tenía vida, es decir, estaba sin vida, estaba muerto, con lo cual era imposible. Pero ahora cuenta su experiencia de lo que ve cuando va al cielo y lo que ve. Ve cosas maravillosas. De hecho, él no quería volver, pero el ángel, la mujer que le recibe, le dice: te enseñaré el paraíso, pero tienes que volver. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mi opinión sobre el relato del doctor Alexander sobre la vida. La opinión de ese señor no nos interesa nada, porque él no ha vivido la historia, igual que yo no puedo opinar sobre... Sí puedo opinar sobre... Bueno, vamos a escuchar la opinión del señor para ver qué dice. Pero vamos, supongo que si es un poco inteligente, el señor Oppenheimer, este, como se llame, tendrá la misma opinión que yo y que cualquiera que sea sensato. No puedes poner en entredicho la palabra de un neurocirujano que además se ha puesto a prueba a sí mismo para comprobar que nada ha podido ser inventado. Después de la muerte. Ya volvemos. Pero ya por casualidad y por curiosidad quiero ver la opinión de ese señor. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestro sitio web y en Facebook y en Twitter. Vamos a poner toda esta entrevista en nuestro sitio web Oppenheimer Presenta muy pronto. Bueno, mi opinión sobre el doctor Ibn Alexander y sobre su libro sobre la vida después de la muerte. Cuando salió el libro y escaló a número uno en la tabla de bestsellers del New York Times, muchos de mis colegas se lo tomaron a la risa, se burlaron de las mariposas y otras cosas que supuestamente vio Alexander cuando estaba en estado de coma. Yo no sé si hay mariposas allá arriba, pero no me río nada. Lo que más me gustó del libro es su metáfora sobre la mente humana, donde dice que la mente humana es como un velo que nos bloquea de ver el más allá. Dice que así como el sol nos impide ver las estrellas durante el día y nos protege de estar como embobados, hipnotizados, mirando las estrellas todo el día, la mente humana nos impide ver el más allá para que no estemos en un mundo espiritual todo el día y podamos ocuparnos de conseguir comida, trabajar y cumplir con el proceso darwiniano de preservación de la especie. O sea, la mente nos protege de ver el más allá para que podamos ocuparnos de las cosas terrenales. Es una idea interesante que hace mucho sentido, sobre todo viniendo de un neurocirujano que enseñó durante 15 años en una de las mejores universidades del mundo, si no la mejor. Yo no sé qué hay en el mundo del más allá, no tengo la menor idea, pero estoy convencido de que hay algo y de que la mente, por algún motivo, tiene un mecanismo de defensa que nos protege de ver ese algo. Bueno, pues mira, estoy de acuerdo con ese señor, Oppenheimer, estoy de acuerdo con lo que dice y no se puede poner en entredicho las palabras de un neurocirujano que además ese propio neurocirujano se puso en entredicho al volver a la vida y se puso con sus colegas a informarse de todo, ¿no? Todos los métodos, a ver si el cerebro tenía actividad o no tenía actividad, y no tenía actividad. Y esto fue, no sé cómo sonará porque no lo he escuchado, la visita al cielo y lo que él vio. En el libro es fantástico lo que ve, o sea, lo lees y acabas llorando, porque lo que él ve es algo maravilloso, ¿no? Pero insisto, o sea, que nadie piense lo que cuenta la Iglesia, de que todos seremos salvados. Eso es falso. Y habéis escuchado a Jesús decir que yo separaré la hierba mala de la hierba buena en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del fin del mundo. Así que siempre os digo y os diré que es mejor hablar de Jesús que no hablar del diablo. Y mucho peor es ocultar a Jesús. Hay muchos artistas, muchos cantantes, mucha gente normal que yo conozco. Algunos han sido mis amigos y han dejado de ser mis amigos. Me ha pasado como Daniel Javif, ¿no? Que cuando dijo
le pedí a Dios que me quitara del camino a mis enemigos y me fui quedando sin amigos. Y es una frase genial, genial, de Daniel. Pero eso es lo que vio el doctor Ibn Alexander en ese paseo por el cielo. Alexander relató a un semanario su viaje fuera del cuerpo cuando estuvo en estado de coma. Según dijo, fue una odisea de 7 días en lugares celestiales. Alexander, de 58 años de edad, especialista en neurología, ha sido profesor en la Escuela Médica de Harvard, Boston, Estados Unidos. Explica que antes de vivir su experiencia, rechazaba desde la lógica científica que esto fuera posible. Sin embargo, su postura ha cambiado tras haberlo vivido. Afirma que vio el cielo y que hay vida más allá de la muerte. El doctor Alexander, de fe cristiana, afirma que inició el viaje cuando entró en coma en 2008 después de contraer una meningitis bacteriana muy extraña. Dice que a lo largo de 7 días en estado de coma vivió en un lugar maravilloso. Comenzó mi aventura en un lugar especial, más alto que las nubes, inconmensurablemente superior, dice en el reportaje. Había criaturas. Pájaros. Ángeles. Estas palabras no hacen justicia a los seres que vi, que sencillamente eran formas superiores, diferente a todo lo que he conocido en este planeta, explica el doctor. Estas criaturas emitían fuertes sonidos, como un canto glorioso, dice Alexander. Más tarde he razonado que se trataba de expresiones de alegría. El sonido era palpable y casi material, como una lluvia que puedes sentir en tu piel, pero no te moja. Alexander dice que viajó a través de este cielo, rodeado de millones de mariposas, con una mujer. Ella le dio 3 mensajes. Ustedes son amados y apreciados, queridos, para siempre, no tienes nada que temer, y no hay nada que puedas hacer mal. Yo sé que esto es algo tan extraordinario, como increíble. Un médico me comentó que todo estaba en mi mente. Pero lo que me pasó, lejos de ser una alucinación, fue tan real o más real que cualquier otro acontecimiento en mi vida. Antes de mi experiencia era muy escéptico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hoy en día sé que es una realidad. No solo el universo está definido por la unidad, pero sé que ahora, también forma parte, el amor. He pasado décadas como neurocirujano en algunas de las instituciones médicas más prestigiosas de Estados Unidos. Sé que muchos de mis compañeros, al igual que yo, éramos defensores de la teoría de que el cerebro genera conciencia y de que vivimos en un universo desprovisto de cualquier tipo de emoción, y mucho menos por el amor. Lo que me ocurrió ha cambiado todas mis creencias y teorías, y tengo la intención de pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia, sabiendo que somos mucho más que un cerebro físico. Mientras que mis neuronas estaban ofuscadas en completa inactividad por la bacteria que las había atacado, mi conciencia libre de cerebro viajó a otra dimensión más grande del universo. Una dimensión que nunca soñé que existía. Al principio de mi aventura, estaba en un lugar lleno de nubes. Grandes y frondosas nubes blancas y rosas, que relucían drásticamente contra el cielo azul negro. Más alto que las nubes, inconmensurablemente alto, bandadas de luminosos seres diáfanos arqueaban a lo largo y ancho del cielo, dejando banderolas detrás de ellos, formas superiores. Por la mayor parte de mi travesía, alguien más estaba conmigo. Una mujer. Ella era joven, y la recuerdo en completo detalle. Tenía pómulos pronunciados, y ojos de un azul profundo. Trenzas doradas se marcaban su hermoso rostro. Cuando la vi por primera vez, estábamos deslizándonos juntos en una superficie de patrones intrincados, que después de un momento reconocí como las alas de una mariposa. De hecho, miles de mariposas estaban alrededor de nosotros, grandes olas aleteantes de ellas, internándose en el bosque y resurgiendo de nuevo. Sin usar palabras, ella me habló. El mensaje recorrió mi ser como un viento, e instantáneamente vi que era verdad. Lo supe de la misma forma que supe que el mundo que nos rodeaba era real, no algo fantasioso, pasajero e insubstancial. Me movía constantemente hacia adelante y me descubrí entrando en un inmenso vacío, completamente oscuro, de tamaño infinito, e infinitamente confortante. Totalmente oscuro, como era, también rebosaba de luz. Una luz que parecía emanar de un orbe brillante que ahora sentía a mi lado. El orbe era una especie de intérprete entre yo y esa vasta presencia circundante. Era como si estuviera naciendo a un mundo más grande, y el universo entero era como un vientre cósmico gigante, y el orbe, que sentía estaba de alguna manera conectado, o incluso era idéntico, a la mujer que montaba el ala de mariposa, y que me estaba guiando en el proceso.
Cada vez que preguntaba algo, las respuestas prorrumpían instantáneamente en explosiones de luz, color, amor y belleza que soplaba a través de mí como una ola chocando contra la playa. La física moderna nos dice que el universo es una unidad que yace indiviso. Aunque aparentemente vivimos en un mundo de separación y diferencia, la física nos dice que detrás de la superficie, cada objeto y evento en el universo está completamente entretejido con cualquier otro objeto y evento. No hay verdadera separación. He pasado décadas como neurocirujano en algunas de las instituciones más prestigiosas de este país. Sé que muchos de mis colegas mantienen, como yo lo hacía, la teoría de que el cerebro, y particularmente el córtex, genera la conciencia y que vivimos en un universo carente de toda emoción, mucho menos que vivimos en un universo de amor incondicional como el que ahora sé, nos tienen Dios y el universo. Pero esa creencia, esa teoría, ahora yace rota a mis pies. Lo que me sucedió la destruyó, y mi intención es pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia, y dando a conocer a mis colegas científicos y a la gente en general el hecho de que somos muchísimo más que nuestros cerebros. Hay una parte del relato que, yo he leído el libro, hay una parte del relato que aquí no viene, que ya acabamos con esto y con las palabras de Jesús. Hay una parte del relato en el que él dice que cuando se encuentra con esta mujer tan, tan bella, de pómulos marcados, que es un ángel, que los sonidos, o sea, que no hablan, sino que todo es telepáticamente, y que los sonidos, la melodía es mejor que cualquier melodía que haya existido en la Tierra, la melodía musical, que convive incluso con animales salvajes, que ve leones, ve tigres, y que además están amaestrados, es decir, son como perros, o sea, no te muerden, o sea, de hecho dice que, porque en una de las preguntas que le hacían en otra entrevista, le decían que si los animales iban al cielo. La gente siempre dice que los perros no van al cielo y los gatos no van al cielo, pues sí van al cielo. Y él lo dice, yo vi animales, vi incluso animales salvajes, vi leones, vi tigres, pero que se dejaban acariciar y no te atacaban, no te atacaban, era todo era amor pletórico, ¿no? Y luego también cuenta, por ejemplo, que los sonidos, que sus oídos oían como mil veces más perfecto todo, o sea, todo lo oía nítidamente, que la visión era perfecta, es decir, él incluso cuenta en el libro que tenía problemas de visión, él usa gafas y tenía problemas de visión, o sea que él lleva gafas porque no, pues tiene dioptría o lo que sea, y dice que en ese momento no necesitó gafas, o sea, que realmente veía todo con un esplendor y con unos colores tan vivos que dice que ninguna flor de la tierra, ni la mejor flor de la tierra, llega a tener el esplendor y la belleza de las flores que él ve. O sea, los sonidos, dice que le llegan totalmente nítidos y claros, con una calidad de sonido, de audio impresionante, algo que no ha vivido en la Tierra, ¿no? Y como ha dicho el señor Penhauer ese, o como se llame, no se puede poner en entredicho a alguien que además se cuestionó a sí mismo realmente lo que había vivido, es decir, no vino contando lo que había vivido, sino que se puso, antes de contarlo, se puso a prueba con sus colegas científicos para demostrarse a sí mismo que lo que él había vivido no era una imaginación, no era un problema del córtex, no era un problema del cerebro, no era un problema de cualquier imaginación ilusoria. Y para acabar, el programa, yo creo que ya el programa ha quedado muy bien. Habrá gente que le interese, habrá gente que no le interese. A mí no me preocupa. Yo tengo muy claro que he venido a la Tierra para tres cosas. Una, para entretener a la gente en la radio, para divertir a la gente en la radio. Cuando sale mi parte gamberra, no mala, sino gamberra. He venido para llevar la palabra de Jesús a cualquier rincón del mundo. Ya los datos de Centova no engañan, no mienten, son reales. Las demás emisoras no publican sus datos de Centova. Centova lo tienen todas las emisoras del mundo, pero ¿por qué no los publican? El otro día me metí, porque me meto, antes me metía todos los días, ¿no? Por curiosidad, a ver cómo lleva Centova.
Centova Cax es una cosa que va implícita a cualquier servicio de streaming. Y hacía mucho tiempo que no me metía. Antes me metía todos los días, pero dejé de meterme porque dije, bueno, tampoco quiero estar condicionado a saber cuánta gente hay, a saber cuánta gente escucha. No me quiero condicionar a mí mismo, ¿no? Porque al final te condicionas, ¿no? Esto es como el futbolista que quiere meter en un partido 5 goles y al final no mete ninguno, ¿no? Es mejor salir del partido pensando, bueno, a ver si meto alguno y al final acabas metiendo 4. Pues eso es igual. Creo que la vida no hay que ponerse, hay que dejar que las cosas fluyan solas, porque al final las cosas, si se hacen bien, salen bien. Y bueno, el otro día vi la cantidad de países que se habían conectado en el último mes de emisión, es decir, porque yo lo puedo saber por meses, pero yo siempre le doy a los últimos 30 días, ¿no? Y cuando pincho en los últimos 30 días me sorprendo porque yo pensaba que estábamos en 128 países, estamos ya en 168 países, ¿no? O sea, la radio se ha oído o se oye en 168 países, con lo cual en algún momento la palabra de Jesús ha llegado a 168 países. Y tengo claro que he venido para 3 cosas, ¿no? Para divertir, entretener, para ayudar a quien lo necesita, si puedo hacerlo, cuando lo he podido hacer, lo he hecho. Ahora no estoy en disposición porque, bueno, ha habido gente traidora y estafadora, traidora y mala gente que ha ido a hacerme el mal a propósito, aprovechándose de, bueno, de la debilidad o la fragilidad que te da la depresión. A ellos nunca les importé, nunca me quisieron, nunca fui importante para ellos, solamente querían de mí quitarme lo que yo tenía. Y bueno, pues al final veremos quién. Veremos cuando Dios haga justicia quién gana o quién pierde, porque la justicia no la imparto yo, en la tierra la imparte un juez, no en un asunto personal mío con ellos, porque no es, sino en un asunto grave en el que están metidos, pero muy metidos, muy metidos. Por eso, de ahí que querían separarme de Robert. La intención de hablarme mal de Robert, y Robert te va a engañar, y Robert no sé qué, y Robert tal, y era que Robert no siguiera siendo mi amigo, que yo me dijera a Robert, oye, mira, me estás engañando y tal, que Robert dejara de ayudarme y dejara de investigar sobre sus vidas. Pero como he dicho, Robert, de las FDI, del Mossad, de los Sayaret Matkal, tiene potestad e inmunidad diplomática para vigilar y para ver a quien le dé la auténtica gana. Nadie le puede decir nada. Por encima de él, en España, solo está el rey Felipe VI. Y no creo que los implicados en el juicio que ya se ha puesto en marcha y en el que hay más implicados y muy implicados y muy implicados con un desvío de más de 300 millones de euros, bueno, pues tendrán que dar cuentas no ante mí, ni ante Dios. En la tierra tendrán que dar cuentas ante el juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional, no en un juez de instrucción, ¿eh? En la Audiencia Nacional. Ahí tienen que dar explicaciones, no a mí. Y luego tendrán que dar explicaciones a la hora del despertar del sueño de la muerte, tendrán que dar explicaciones a Jesucristo, o a quien tenga que juzgarle, o a su propia conciencia, que es la que tendrá que juzgarles, ¿no? Pero para que sepáis, y ya para acabar, que el diablo existe, y como decía Manny Pacquiao, es bueno que la gente sepa que el diablo existe y que Jesús también existe. Eso es lo que ocurrió, porque aquí habla de cómo Jesús padece en el huerto de Getsemaní, cómo es entregado por Judas, es traicionado y arrestado, y cómo además Pedro niega incluso reconocer a Jesús o conocer a Jesús. Lo que pasa es que Jesús, como siempre he dicho, sabe quién es bueno y quién es malo. O sea, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Judas le traicionó y le castigó? Su conciencia le hizo ahorcarse, fue castigado por Jesús. ¿Y por qué a Pedro, en cambio, sí le perdonó? Pues a Pedro le perdonó porque Pedro tenía un corazón noble y bueno y era fiel, pero tuvo miedo y negó a Jesucristo.
negó a Jesucristo. Pero en el fondo fue perdonado porque Jesús sabe y habita, su chispa habita dentro de cada uno de nosotros y sabe quién es bueno, quién está con él y quién está adorando pues al diablo. Así de fácil. Y ahora ya, después de esto que vais a escuchar de Jesús, ya vienen programas de Metallica conmigo, Metallica y yo, haciendo un poco el salvaje y entreteniendo. Y como digo, he venido para esas tres cosas, ¿no? Para entretener, para llevar la palabra de Jesús y para intentar ayudar a la gente cuando pueda, como he hecho siempre en mi vida. Mi vida yo siempre he ayudado a la gente. Me he ayudado mucha más gente de la que a mí me ha ayudado, pero bueno, nunca he reprochado nada a nadie, nunca he pedido nada a nadie. Cuando lo he dado de corazón y lo he dado porque he sentido empatía, porque he sentido misericordia, porque he sentido compasión de la gente que no ha tenido en aquellos momentos la suerte que tenía. Pero bueno, luego al final, cada uno recoge lo que cosecha. Y yo no tengo la culpa de que la Audiencia Nacional mande a declarar a personas que han cometido actos ilícitos, aunque lo nieguen. ¿Lo pueden negar? Lo negarán. Delante del juez no van a poder negarlo. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí. Y velad conmigo. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No has podido velar una hora.
He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Como decía Jesús aquí, dice, bueno, aquí no lo dice, pero así lo dice en el Evangelio, cuando dice: Pedro, envaina tu espada, porque quien a espada mata, a espada muere. Quiere decir que lo que tú hagas a otros, otro te lo hará a ti. Eso no quiere decir que porque tú, o sea, viene a, es que como Jesús habla en parábolas, para mucha gente no lo entiende, ¿no? Yo tengo amigos que no son capaces de entender nada, ¿no? Y cuando dice, no, es que, bueno, él obra un milagro ahí, porque Pedro con la espada le corta la oreja a un romano y Jesús le coge la oreja del suelo, se la pone en la. Y le hace el milagro, o sea, la oreja, y el romano se convierte al cristianismo, a Jesús, ¿no? Se queda alucinado, ¿no? No me acuerdo ahora mismo el nombre, cómo se llama el romano, se llama. No me acuerdo, pero bueno, da igual, no me voy a poner a pensar porque si no tardo media hora, pero vamos, eso ocurrió, ¿no? Y se ve en la pasión de Cristo, se ve mucho mejor, ¿no? Es cuando se le aparece el diablo y el diablo le dice que ¿por qué vas a salvar tú a tantos millones de almas? Y ellos son malos y tal. Y bueno, y él al final dice, que lo que está escrito ha de cumplirse y lo que él había pronosticado y había predicho de que iba a ser crucificado y entregado a los hombres, pues que iba a entregar su vida porque él quería entregarla. Porque era lo que le había mandado su padre. Por eso él dice: yo no entrego, yo no, a mí no me quitan la vida, sino que yo entrego mi vida. A mí nadie me puede quitar la vida. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que me voy a despedir cantando, porque me he hecho cantante últimamente, entonces voy a cantar a Martin Garrix. Espero que nadie se ría, y si alguno se ríe, me liaré a pegar patadas a todo el mundo. Kill the demons of my mind ever since you came around. We're a river running wild. How could I have been so blind?
I just live a fast life, forget about the past time. Now I'm out to escape my fears. I'm friends, the only pass by. Show up, going last flight. With you, I feel so real. I'm on a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We can hide on life till the day we die. Fingers out of sight, how can I get you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. And I just have a fast life, forget about the past time. Now I'm out to sweep my fears. I'm friends, she only pass by. Show I gone like slow life. With you I feel something real. Just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We can have our life till the day we die. Bueno, con eso me despido, chavales, y a todo el mundo. Y ahora sí llegan. Bueno, ahora llegan ya los programas de Metallica. Mañana por la mañana a las 7 de la mañana, no, a las 8 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, horario veraniego todavía, horario veraniego, aunque ya me imagino que ya dentro de la semana que viene ya todo el mundo estará ya en España ya. Ya estarán todos, bueno, aunque nos escuchan en 168 países, pero bueno, que thank you for coming al show. La caja negra y ahora ya programas de la época del Metallica, sin editar.